Un saludo a todos los seguidores de Nenike Kamen Channel. Hoy estamos en el segundo día de competencias de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá en su edición número 11. Estamos en vivo y en directo desde el Palacio de los Deportes en la Ciudad de Bogotá. En el día de hoy, mi compañero, en el comentario y en la narración, en los combates, obviamente en la categoría de combates de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá, es Alejandro Gaviria, de la Academia Sila. Alejandro, muy buenas tardes. Y usted que ha estado desde las horas de la mañana, ¿qué ha encontrado en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá y qué es lo que ha visto hasta esta hora? Vale, muchas gracias, Gio. Y a todos un saludo muy especial a los que están viendo el canal de Nenike Kamen Channel. Bien, pues el campeonato desde muy temprano presentó un nivel muy alto, pues especialmente viendo que vinieron ligas muy importantes como Liga de Casanare, Boyacá, Liga del Valle, y obviamente nosotros como capital defendiendo los colores del campeonato. Obviamente estamos en las competencias del ranking nacional, pero digamos, por lo que usted ha visto en las llaves, ¿quiénes se perfilan a llegar a ese podio? A nivel de ligas, ¿no? A nivel de ligas, claro que sí. Pues digamos que a nivel de categorías hay que prestarle atención a la categoría de los menos de 54 kilogramos masculina, en donde pues ya nos saltamos como favoritos para quedarnos con esa categoría. También la categoría de los menos de 49 kilogramos femenina, en donde pues va a competir la revelación Estefanía Ariza, la revelación de Bogotá, también buscando un podio, una medalla de oro. ¿Qué podemos esperar para la gente que ya está comenzando a sintonizar Nenike Kamen Channel de las próximas horas en competencias, y qué estamos viendo en este momento, Alejandro? Vale, pues ya en sí, en general, las preliminares de todas las categorías ya pasaron, entonces ahorita ya las competencias pues tienden a ser un poco más cerradas, un poco más reñidas. Ya las rondas de cuartos de final y semifinales inician, sobre todo con las categorías de mayores, que son los atletas que se perfilan para Juegos Nacionales. Muy bien, Alejandro, usted viene de la Academia Sila. Vamos a estar hablando de esta academia en el transcurso de la transmisión, pero por favor, teléfono y dirección para las personas que quieren aprender taekwondo para comenzar ya a hablar de los combates. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la localidad de Suba. Nos ubicamos enfrente del hospital de Suba, junto al ARA, por la avenida Ciudad de Cali. El teléfono es 318-390-8118. Muy bien, ya vamos a comenzar a hablar de los combates y ya regresamos con los comentarios con Alejandro y conmigo en Nenike Kamen Channel en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Muy bien, Alejandro, vamos a comenzar a ver esos combates del segundo día, y en este Doyan 4 vemos que está Boyacá contra otro competidor de otra liga, que inclusive ya terminó el combate. Sí, vale, esta es la categoría menos de 63 kilogramos. El deportista de Bogotá pues vemos que acabó de ganar el combate, un combate bastante movido, pero lo supo llevar desde el comienzo hasta el final y ya avanzamos de ronda. Sí, es el triunfo de Bogotá. Vemos que también se están preparando niñas. Algo pasó en el Doyan 3, que están cuerpo médico atendiendo a un atleta. Y bueno, ya vamos a comenzar a ver aquí competencias. Esperemos que lleguen algunos competidores, porque en el Doyan 3 también hay actividad, pero algo pasó con el competidor porque está
el cuerpo médico de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Vamos a ver si puede continuar. Y parece que sí. Vamos entonces a ver la competencia del Doyan 3, Alejandro, para que nos comentes cómo se presenta este torneo. No sé si identificas alguno de los dos. Sí, aquí es una competencia entre la Liga de Cundinamarca y la Liga de Bogotá. El deportista de la Liga de Cundinamarca pues ya tiene bastante experiencia en esta, el de Bogotá pues tiene experiencia en esta categoría, entonces pues hay que estar pendiente. Bogotá con peto azul, Cundinamarca con peto rojo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, regresamos entonces a la actividad y competencias en el Doyan 3. Vimos que uno de los competidores lo atendió el cuerpo médico, decidió continuar y bueno, ahí el juez tiene parado el combate un momento. ¿Qué está haciendo? Está probando, creo que está probando el tobillo, Alejandro, no sé, el de peto rojo. Sí, muy seguramente fue por un golpe o una, tal vez una torcedura que tuvo durante el combate. Ya están revisando allá en la mesa, ya van a darle continuidad al combate para estar atentos también. Esta categoría es la categoría juvenil. Uy, vemos que la deportista de Antioquia acaba de hacer una corrección, una muy buena patada de corrección a la cabeza. El marcador. ¿Cuánto va el marcador? Sí, la deportista de Antioquia es la campeona vigente de esa categoría. Y se nota, hace notar su experiencia.
Ahora sí estamos viendo acción en el Doyan 3 entre el atleta de Bogotá, del que usted venía hablando hace unos minutos, y el otro de Cundinamarca. Sí, el combate ya entró pues en un momento bastante físico. El marcador está muy apretado, de 4-3 a favor del deportista de Cundinamarca. El deportista de Bogotá trata de forcejear bastante para tratar de poner el marcador a su favor, pero se estrella bastante con la guardia del deportista de Cundinamarca. El combate se acaba. Ganó Cundinamarca por 4-3, creo que quedó el marcador, Alejandro. 4-3 el marcador, sí. Ahora vamos para el Doyan 1, en donde va a haber competencia de mujeres. Estamos esperando que arranque las competencias en el Doyan 1. Vamos a ver, si no, vamos a otro Doyan mientras comienza la acción en alguno de los Doyanes. Vamos a ver, se están preparando en varios Doyanes, en el 4, en el 3. Estamos esperando competencias en este momento. Muy bien, va a comenzar combate en el Doyan 4. Muy bien, ahora sí estamos viendo en pantalla este combate femenino, Alejandro. Sí, esta es una contienda entre la deportista de Cundinamarca y no logro identificar la otra liga. La deportista de Cundinamarca, Dayana Murcia, es una atleta bastante experimentada. Vemos cómo acaba de recibir una patada a la cabeza, sin embargo ella puede ir a favor de este tipo de marcadores. Vamos 3-0 ganando la deportista azul. Cundinamarca, Huila. Cundinamarca de rojo, peto rojo, Huila, peto azul, ganando en este momento 3-0. Así es, Alejandro, entonces estamos viendo un combate en donde la huilense está arriba en el marcador. Sí, parece que la intención la lleva la deportista del Huila. Sin embargo, hasta ahora es el primer round y están probando fuerzas entre las dos. En esto, para que la gente que está obviamente viendo hasta ahora el combate del taekwondo, ¿qué se puntúa en estos combates de este arte marcial, Alejandro? El sistema de marcación es un sistema electrónico, entonces la pechera tiene unos sensores y las medias que se ven ahí que tienen los deportistas, pues también tienen como una especie de imanes que cada vez que hacen contacto, pues suma la puntuación. Cada vez que suma y que golpea la zona media, tiene una marcación de 2 puntos, una marcación de 3 puntos al casco, y si es una patada con giro, se otorgan 2 puntos adicionales. ¿Cuánto dura un combate de taekwondo? Normalmente, a nivel internacional, los combates tienen una duración de 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso. Muy bien, estamos viendo en el Doyan 4, competencia de Huila con Dinamarca, van 5-0. Ganando Huila. Vamos también a arrancar, ahorita ya arranca actividad en el Doyan 3 entre Cundinamarca y Huila, también creo que van a arrancar, y vamos al Doyan 1, donde también han arrancado competencias. Muy bien, estamos tratando de mostrarles varios doyanes, no solo quedarnos en uno, porque obviamente la transmisión está llegando a todas las ciudades del país, entonces le preguntan a uno que dónde está la chica de Huila, los chicos de Antioquia, los de Bogotá, los de Cundinamarca. Aquí estamos viendo en el Doyan 1 un combate entre Colombia, Cesare Antioquia en ese momento estamos viendo en Nenike Kamen Channel. ¿Cómo estás viendo el combate, Alejandro? Van 0-0. Es un combate bastante cerrado en su primer round. Las dos deportistas tratan de analizar, buscar cómo marcar puntos para el segundo y el tercer round abrir mejor el marcador. Sí, es un combate bastante cerrado, bastante pasivo en el momento. Mm.
mucho estudio en este momento también, ¿no? Sí, exactamente, buscando quién puede cometer el error primero, quién puede aprovechar las oportunidades. Vemos que ahora ubica la guardia abierta, la deportista de Antioquia, buscando obviamente analizar para aplicar la estrategia y la táctica para el segundo y tercer asalto. Muy bien, 0-0, quedan 42 segundos. ¿Terminó? Sí, acabó el primer asalto. Terminó. Y ahora regresamos al Doyang 4. Regresamos al Doyang 4, en donde, bueno, un combate que estábamos viendo, ya va 11-3 a favor de Huila, Alejandro. Sí, señor, vamos 11-3 a favor del Huila. Ha sabido manejar muy bien la diferencia que tiene de marcador y queda el tercer round, pero va a ser bastante complicado para la deportista de Cundinamarca poder remontar. Así es, en el combate que estábamos viendo en el Doyang número 4, mucha superioridad por parte de Huila, 11-3, como usted dice, remontar está bastante difícil, aunque bueno, vamos a ver en el tercer round qué pasa. Y arrancamos competencias nuevamente en el Doyang 1. Contra, ¿qué competidoras son ellas? ¿De qué liga, Alejandro? De Antioquia contra César. Antioquia contra César, estamos viendo en este momento en el Doyang 1. Estamos en el Doyang, entonces, Doyang 4, nuevamente Huila contra Cundinamarca. 11-3 va este combate, Alejandro. Sí, precisamente la deportista de Huila está cuidando su ventaja, vemos cómo trata de cuidar la distancia con la pierna delantera, le funciona muy bien, está cuidando muy bien sus puntos. La deportista de Cundinamarca se ve un poco más incómoda tratando de buscar y tratando de romper esa defensa con pierna delantera. Y vemos cómo descarga muy bien, 13-3 la deportista de Huila, buscando la sorpresa precisamente. Y opta por guardias cruzadas la deportista de Cundinamarca. Bien, vimos cómo con una seguidilla de patadas, sin embargo no se va con ningún punto de esa búsqueda. Vamos 14-3 debido a la falta. Es 14-3 y ya va a terminar este combate. Quedan 30 segundos de combate. La deportista de Huila se ve bastante cómoda cerrando el combate. Y precisamente tiene una defensa muy buena con esa pierna delantera que no ha podido descifrar la deportista de Cundinamarca. Restan apenas 15 segundos. Y la diferencia ya es de 11 puntos a favor de la deportista del Huila. Acaba de marcar nuevamente con pierna delantera, 16-3, y van a ser 17-3 debido a la falta, a falta de 8 segundos. Y realmente, de principio a fin, la superioridad de Huila se vio en este combate entre mujeres. ¿Esto más o menos qué peso es, Alejandro? Esta categoría... ya te digo. Muy bien, estamos, ya va a terminar este combate, unos cuantos segundos en el Doyang 4, también va a comenzar actividad en el Doyang 3 y termina el combate ganadora Huila por 17-3, muy buen resultado. ¿Y qué categoría vendría siendo esta, Alejandro? Ya acabamos de ver la semifinal de la categoría de los menos de 57 kilogramos femenino, en donde la favorita puede ser la deportista de Boyacá, Lucero. Muy bien, regresamos al Doyang 1, en donde hay combate. Vamos a ver, nuevamente sigue el combate entre César y Antioquia. Va ganando César de Peto Azul 2-0 en este momento, Alejandro. Sí, la categoría que habíamos visto ahorita en el primer round, que era bastante cerrado, ya se encuentra en el tercer round, a falta de un minuto. Gana la deportista de César 4-0, trabajando muy bien con esa pierna delantera. La guardia cruzada la maneja bastante bien. Así es, igual desde el primer round un combate muy cerrado, muy pocos puntos, pero igual la trabajó con mucha paciencia la deportista del César. Sí, sabe manejar muy bien los tiempos.
la deportista de Antioquia levanta, pero no trata de buscar ningún hueco, y cuando trató de buscar el punto con giro, pues simplemente con la pierna delantera, bloqueó la técnica y la hizo caer. 5-0 a favor de la deportista del César. Queda simplemente un combate más conservador por parte de la deportista del César, que tiene que cuidar el marcador. Ya quedan 11 segundos, pero sí, definitivamente ya César se lleva esta victoria. No se ve reacción por parte de Antioquia. Sí, vemos que en el intento de ir a buscar subir puntos, pues deja bastantes huecos que la deportista del César se va a aprovechar muy bien. Muy bien, 8-0 termina este combate que ustedes están viendo en las pantallas de Nenike Kamen Channel. Ahora vamos a regresar nuevamente a los doyanes 4 y 3, en donde estamos esperando que comience actividad 3. Vamos al doyan 3, va a comenzar combate también femenino. Muy bien, vamos al doyan 4. ¿Quiénes están en el doyan 4, Alejandro? En el doyan 4 está la deportista Angie de la Liga de Bogotá contra Mariana de la Liga de Boyacá. En el papel, la deportista de Boyacá es la favorita a ganarse esta categoría. Sin embargo, pues defendiendo la casa, la deportista de Bogotá tiene que mostrar más. Boyacá, Peto Azul. Bogotá, Peto Rojo. En este momento están viendo en sus pantallas. Sí, esa es la categoría de los menos de 46 kilogramos en mayores, femenino. Y vemos nuevamente en el primer round bastante conservador, bastante cerrado. Ambas trabajando con las guardias abiertas, tratando de abrir algún hueco con la pierna delantera. Ambas deportistas han llegado, sin embargo el marcador no se modifica, 0-0 todavía. Sí, está muy parejo ese combate, ¿no? Se nota desde esos primeros minutos que no va a ser fácil llevarse una victoria acá para cualquiera de las dos. Sí, exacto. Ahorita la deportista de Boyacá intentó hacer una descarga con la pierna de atrás, sin embargo, muy buena defensa de la deportista de Bogotá, que no dejó que le marcaran esa patada a la cabeza. Muy bien, terminamos el primer round, bastante conservador. Sí, nuevamente. muy parejo y se respetaron mucho en este primer round. Igual, intentaron hacer ataques, pero las dos tenían muy buena defensa en sus movimientos. Vamos a ver en el segundo round de pronto quién arriesga un poquitico más. Exacto, la intención de puntuar hasta ahora la ha llevado la deportista de Boyacá. Angie de Bogotá tiene que buscar un poco más de recursos para poder romper la buena defensa, el buen esquema táctico que tiene la deportista Boyacá. Regresamos a combate en Doyan 4, nuevamente segundo round viene ese combate a continuación. Sí, vemos que sigue nuevamente con las guardias abiertas, tratando de buscar con la pierna delantera. La deportista de Boyacá sabe cerrar muy bien para que no llegue la patada de la deportista de Bogotá. Entonces, muy bien, estamos viendo combate en el Doyan 4, ahora sí. Entonces, ¿cómo se llama la niña de Bogotá, que tú la conoces bien? Angie, ¿la de Boyacá también la distingues? Mariana, muy bien, Angie contra Mariana. Angie Peto Rojo, Mariana Peto Azul. Estamos viendo a continuación. Exacto, vemos como la patada a la cabeza marca la deportista Boyacá 3-0. Y ahora la intensidad del combate que tiene que manejar la deportista de Bogotá tiene que incrementar para poder sumar el marcador. La deportista Boyacá
sabe manejar muy bien con pierna delantera y con los desplazamientos para que no lleguen las técnicas de la deportista de Bogotá, que deberá comenzar a arriesgar un poco más. 3-0 ya Boyacá comienza a tomarse confianza y tiene que haber un contraataque de Angie para no quedarse atrás, ¿no? Precisamente esa era la patada que teníamos que buscar, descargando desde la pierna de atrás. Una muy buena patada, 3-3. Sin embargo, el juez indica que marcó la patada ilícita valiéndose de un recurso no válido, en este caso cayéndose, por lo cual le van a quitar los 3 puntos. Eso, sin embargo, pues el juez no está muy seguro de la decisión y llama para hablar con los demás jueces según la decisión. Le quitaron los 3 puntos a Bogotá por ahora en el tablero. Sí, le quitaron los 3 puntos. Tal vez el juez está pensando si sacarle la falta o si dejar el marcador 3-0. Sin embargo, el entrenador de Bogotá ya tiene lista la tarjeta para hacer su reclamación una vez deliberen los jueces. ¿En esas las reclamaciones cómo son, Alejandro, para las personas que de pronto están viendo la transmisión por primera vez en lo que acaba de suceder? Exacto, para las reclamaciones, aquí hay un sistema de cámaras ya para todos los eventos oficiales de WT. Tiene que haber una cámara, un sistema de cámaras de video replay, en donde pues el entrenador hace su reclamación y se van a cámaras a revisar si tiene o no razón. En el caso que sea acertado, le devuelven la tarjeta, y en el caso que no, pues la va a perder. Bien, Alejandro, aprovechemos mientras vemos qué sucede con la decisión de los jueces, la dirección y teléfono de Sila Taekwondo en Suba, donde ustedes pueden enseñar obviamente este bonito arte marcial. Vale, nosotros quedamos en la carrera 153, número 103B70, enfrente del hospital de Suba, pasando el ARA, justo en la avenida Cali. Nuestro teléfono es 318-390-8118. Bueno, ¿qué decidieron ahí en este momento, Alejandro? No tengo claro el entrenador qué fue lo que solicitó, sin embargo, pues pidió la tarjeta. No le dieron los puntos de todas formas, va entonces ganando Boyacá 3-0 aún. Exacto, no le dieron los puntos porque efectivamente estaba marcando cuando ya se encontraba en el suelo. Sin embargo, pues no le sacaron la falta por caerse a la deportista de Bogotá. Entonces, digamos que el 3-0 sigue la contienda normal y queda un round bastante intenso en donde la deportista de Bogotá tiene que arriesgar un poco más, incluso tratar de buscar descargar con la pierna de atrás, abriendo más espacios para tratar de modificar el marcador. No, y sobre todo, vamos para segundo, tercer round. Sobre todo que en este round tiene que salir obviamente la niña de Bogotá a arriesgar o a igualar la serie, o la otra niña puede tomar diferencia y ahí ya puede, digamos, ya comenzar a sentenciar el pleito, el combate. Pero bueno, Bogotá tiene que salir con todo porque la diferencia no es mucha, y Boyacá muy bien también manteniendo ese marcador. Vamos a ver si cambia la historia en este tercer round. Exacto, es un juego pues de doble filo que tiene que jugar ahora la deportista de Bogotá, precisamente porque tiene que comenzar a arriesgar, tratar de abrir los espacios que no ha abierto durante todo el combate. Sin embargo, sí, es una patada al casco o dos patadas abajo para poder empatar o ganar la contienda. Vemos cómo descarga con pierna de atrás la deportista de Bogotá, pierna izquierda, pero se encuentra con una muy buena defensa por parte de la deportista de Boyacá. La diferencia no es muy larga, pero sí, si no encuentra cómo descifrar la guardia de la chica de Boyacá, pues va a quedar complicado, y sobre todo que ya comienza a acabar el tiempo, Alejandro. Sí, lo que te decía, la deportista de Boyacá sabe manejar muy bien los tiempos, sabe defenderse muy bien cuando tiene el marcador a favor, y pues se ha visto bastante cómoda en este combate, solamente estrellando con la pierna delantera o desplazando cuando lo considere necesario. Vemos cómo intenta hacer una finta. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Inteligente, inteligente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Sandy, vamos! ¡Quedan 15! ¡Está igual, igual!
Quedan 10 segundos, la deportista de Bogotá tiene que ir por 3 puntos. Sin embargo, parece que se siente incómoda con el combate que le propone la deportista de Boyacá. Quedan 2 segundos, pero parece que no arriesga lo suficiente. Y comenzó a presionar muy tarde el combate y no inició la presión cuando debería. Muy bien, gana Boyacá en este momento. 3-0 le gana la deportista de Bogotá. Y vamos a el dojo 3, en donde viene otra buena pelea. ¿La distingues, Alejandro? Sí, precisamente es la categoría de menos de 49 kilogramos, con la chica que te dije que era la deportista revelación de este año, super, la juvenil. Pues, ¿Natalia es que se llama? No. Estefanía. Sí, ha tenido un inicio en la categoría de mayores bastante, pues más que interesante. Recientemente en diciembre en el campeonato de Copa Federación llegó a la ronda final, a pesar de debutar apenas en la categoría de mayores. Entonces, pues promete un muy buen campeonato defendiendo la casa. Natalia de Peto Rojo. Estefanía de Peto Azul, qué pena. Estefanía, entonces, de Bogotá, la gran revelación de Bogotá contra Antioquia. Vamos a ver a Estefanía, ya que Alejandro nos está haciendo referencia de que es una deportista revelación. Entonces, bueno, la vemos que tiene muy buena distancia. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 17 años cumplidos. 17 años, tiene buena distancia. Vamos a ver, y bueno, vamos a ver cómo le va Antioquia, porque de todas formas, obviamente, ya a la hora del combate pueden salir a brillar muchas cosas. Pero bueno, vamos a estar pendientes entonces de este combate entre Estefanía, gran revelación de la Liga de Taekwondo Bogotá, debutando en mayores. Y vamos a ver este combate por acá, por Nenike Kamen Channel, en este momento. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar, Alejandro, este combate con Estefanía y la niña de Antioquia. De Santander. Ah, ok, Santander, ¿sabes el nombre de la niña? Se llama Ana Juliana. Ana Juliana contra Estefanía. Y bueno, vamos a comenzar a ver a Estefanía, a ver qué tal le va en estos primeros pasos como profesional. Exacto, Estefanía, que ya se ubica tercera en el ranking nacional de mayores, que recientemente también representó a la selección Colombia en el Panamericano de Juvenil. Inicia el combate con mucha agresividad, abriendo huecos con su pierna delantera y buscando en el intercambio. Ahí vemos cómo hace una corrección, dispara muy bien desde pierna delantera. Tiene una flexibilidad muy buena que le ayuda a levantar la pierna desde distancia cerrada. Ya ha marcado 3-0. Estefanía en este momento va arriba muy temprano en el marcador. Exacto, y en momentos precisamente muy tempranos del combate, pues ya tiene 2 rounds más para manejar su distancia. Marca nuevamente con la pierna delantera 6-0, simplemente levantando y dejando que la deportista se estrelle contra su patada. Ya va 6-0 en este momento para los televidentes de Nenike Kamen Channel. Y bueno, demostrando lo que dice Alejandro, categoría a pesar de su juventud. Sí, la deportista de Santander se ubica con guardias cruzadas intentando un giro hacia la zona abierta, pero Estefanía simplemente cambia y sigue proponiendo con pierna delantera. Muy bien, entonces seguimos en el combate de Bogotá contra Santander. En este momento 7-0 ya, Alejandro, ya definitivamente se sube en el marcador y eso le da más confianza. Sí, exactamente, terminamos con una diferencia de 7-0 en el primer round. Sin embargo, pues en este nivel remontar un 7-0 no es tan complicado, depende de la categoría de los deportistas, pero Estefanía sabe manejar muy bien ese marcador. Ahorita vamos a ver que se va a reservar bastante con su pierna delantera, tratando de buscar más puntos en el error de la deportista de Santander. Muy bien, continúa 7-0 y no ha acabado el primer round, pero muy bien
Estefanía, demostrando categoría. ¿Ella de qué academia viene, Alejandro? Estefanía es del Club de Taekwondo Sila. Eso, precisamente he tenido la oportunidad de llevar pues, el proceso desde cadete con ella, desde edades muy tempranas. Y ha podido dar resultados ahorita en la categoría de mayores, pues muy prematuramente. Muy bien, entonces, buen futuro y hay que decir que Sila obviamente ya comienza y de hace rato ha venido aportándole atletas a la Liga de Taekwondo de Bogotá. También obviamente destacando a Estefanía, a David Paz. Entonces Sila obviamente hay que darle ese crédito de sacar a estos chicos que en este momento están dejando tan alto a la capital de la República. Sí, claro, también hemos podido tener representación. Uy, vemos una muy buena patada en el intercambio, como busca muy bien a la cabeza, 10-0. Sí, lo que te decía, hemos podido tener participación en las selecciones Colombia este año con David Felipe Paz, Estefanía Ariza. También tuvimos participación de Valentina Gaviria en el Mundial Juvenil. Entonces, pues los procesos van dando frutos muy, muy acertadamente. Muy bien, ya 13-0, definitivamente, pues ya un resultado muy abultado. Por ejemplo, ¿con qué marcador pueden parar la pelea ya para que, ya porque pues obviamente el marcador ya está muy alto entre rival y rival? La diferencia aplica para combates anteriores a las semifinales y a las finales. Es decir, en este combate que es de cuartos de final aplica la diferencia a partir de los 20 puntos después del segundo round. Ya automáticamente se da ganador al deportista que tenga la diferencia. Doyan 3, ya va a terminar el combate. 13-0, realmente una gran exhibición, pero bueno, muy buena exhibición de Estefanía. 16-0 y gran presentación de la atleta bogotana en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Y obviamente es favorita a llegar a podio, ¿no? Sí, en esa categoría nos enfrentamos, podemos llegar a la final contra la deportista de Cundinamarca, contra Paula Maecha, que siempre pues, es un combate bastante parejo. En ese combate vemos como Estefanía simplemente está levantando la pierna esperando que cometa los errores por arriesgar a la deportista de Santander. Ya en minutos vamos a estar en Enrique Camen Channel con Natalia Mendivelso, la deportista que hizo historia conquistar una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Uzbekistán hace pocas semanas, hace pocos días, quedando segunda y llegando a la gran final ante Irán, ante la iraní Movina Bakshi. Vamos a hablar en minutos con Natalia Mendivelso, una gran atleta destacada que hace historia en el taekwondo colombiano. Sí, con Natalia, para los que tuvieron la oportunidad de verla, el combate, la medalla de oro se fue faltando 5 segundos, pero una alegría muy grande también para la deportista. Bueno, y definitivamente hay que decir que estamos pasando un gran mes con el taekwondo colombiano porque ganamos medalla de oro en Juegos Panamericanos con Trejos, ganamos medalla de plata con Natalia Mendivelso, entonces pasan buenos vientos para el taekwondo colombiano en estos días, Alejandro. Sí, claro, estamos en una época dorada del taekwondo colombiano. Como lo dices, precisamente el mejor equipo de Juegos Panamericanos de la historia fue este, pues logrando 2 medallas de bronce, 1 medalla de plata y la medalla de oro, la primera medalla de oro para el taekwondo colombiano en Juegos Panamericanos. Muy bien, 16-2, una pequeña reacción de la niña de Santander y bueno, excelente Estefanía. ¿Y contra quién podría, digamos, pelear esos últimos lugares del podio la deportista bogotana? La siguiente ronda nos vamos a enfrentar contra Maritza de Antioquia, también una deportista que ha sido referente pues todos estos años en la categoría, y la final contra la deportista de Cundinamarca, Paula Maecha, que siempre hacen combates bastante apretados, sin duda un combate muy, muy interesante para tener en cuenta. Muy bien, ha terminado el combate y pues nada, mucha superioridad por parte de la deportista de Bogotá, que le gana a la deportista de Santander,
y ya regresamos, vamos a estar hablando con Natalia Mendivelso, la deportista que hace historia para el taekwondo colombiano. Se puso muy contenta por tus logros, pero cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Natalia Mendivelso? ¿Hace cuánto estás en el taekwondo? Y cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo soy de Pateriporo, Casanare. Entreno desde los 6 años. Pues para lograr esto es pues ganando campeonatos nacionales, que fueron 14 medallas de oro. Y pues eso fue lo que hizo que estuviera de primeras en el ranking para estar Selección Colombia y pues ir a este Mundial Cadetes. Obviamente hay que decir que en el Campeonato Mundial de Cadetes estuviste guiada por el maestro William Duarte, un hombre que te ha ayudado mucho en tu carrera. Sí, señor, él fue el que me dio las tácticas de qué hacer para cada combate y pues gracias a ello pues pudimos quedar supercampeonas del mundo. Muy bien, esta es la medalla que pena tenerla. Miren, esta es la medalla que ganó Natalia en el Mundial de Cadetes. Me imagino que es muy emocionante cuando subiste a recibirla. Lastimosamente en el combate se te escapó la medalla de oro faltando 5 segundos, pero realmente el significado es muy grande para tu carrera deportiva y para tu departamento y donde vives. Sí, señor, pues esto es un gran logro para Colombia, para Casanare y para mi municipio, que es Pateriporo Casanare. Y pues esto ha sido muy bueno para mí y para mi proyecto deportivo. Natalia, para la gente que de pronto no vio el combate, tú perdiste la medalla con la iraní
Bueno, con una iraní, ¿cómo te sentiste en ese combate? ¿Qué pasó en ese combate? ¿Por qué de pronto se te escapó esa medalla de oro faltando tan poquito? Sí, pues era una rival muy fuerte, pues ella la tenían como Movina, la Movina Bakshi, ajá. Pues ella era la que estaban como para el título y pues ella era muy fuerte, pues yo al último iba ganando el segundo round como 12-7, pero pues ya al último la presión, los nervios, todo, pues esto, una desconcentración y pues me marcó y quedamos 15-14. Obviamente esta medalla, lo que has hecho en tu carrera, te abre una puerta para seguir escalando posiciones, obviamente en el tema de Selección Colombia, me imagino que la idea es llegar a Selección de Mayores en algún momento. Sí señor, pues ya ahorita siguen los Juegos Suramericanos de la Juventud, los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial Juvenil y pues eso es mi gran sueño, ir a estos campeonatos y quedar en el primer puesto. Natalia, para la gente que nos está viendo en este momento en el Nikkei Kamen Channel, por favor, mándale un saludo y un mensaje para que estén pendientes de tu carrera deportiva y también, obviamente, del canal para que estén viendo estos eventos del taekwondo colombiano. Pues un saludo a todas las personas que sigan este canal y pues que sigan pendientes de este proceso deportivo de mí, pues que muchas gracias a todos los que participaron en este proyecto deportivo. Muy bien, Natalia Mendivel, su medalla de plata en el Mundial de Cadetes, una niña que comienza su carrera deportiva ganando una medalla, un subcampeonato mundial que la va a llevar muy lejos, obviamente, y falta mucho para su carrera, y estuvo acá, en el Lente y en el canal de Nikkei Kamen Channel. Muy bien, estamos ahora con competencia en el Doyan 4. Gómez del César enfrentará a Anthony Castellanos, que de la Liga de Bogotá. Un buen combate. Anthony Castellanos es una de las buenas figuras que tiene la Liga de Taekwondo de Bogotá. Y obviamente el César también tiene una gran historia en el taekwondo colombiano y sobre todo masculino. Entonces, este es un muy buen combate, Alejandro, el que vamos a ver a continuación. Sí, va a ser un combate, un muy buen combate, el deportista de Bogotá, Anthony, que se perfila pues para ser campeón en este campeonato precisamente, contra el deportista de César, contra Junior. Va a ser un combate bastante movido a lo que nos tiene acostumbrados Anthony. Es un deportista que desde el inicio del combate está buscando marcar. Normalmente nos tiene acostumbrados a marcar pues grandes cantidades de puntos, entonces va a ser un campeonato, un combate muy movido. No, y a los que hemos visto a Anthony, por ejemplo, él obviamente su oponente tiene más distancia, pero tiene tal velocidad que la velocidad y la efectividad que tiene reemplaza la distancia contra sus rivales. Es muy rápido. Exactamente, y deportistas que no tengan una buena resistencia, pues no van a poder llevar el ritmo del combate, y normalmente en el tercer round puede sumar bastantes puntos el deportista de Bogotá. Muy bien, en ese momento entonces César contra Bogotá, César, Peto Rojo, Bogotá, Peto Azul, y ya Bogotá va ganando con Anthony 3-0. Exacto, lo que te decía al comienzo del combate, pues un combate bastante físico, bastante movido, 3-0 ganando el deportista de Bogotá. Vemos cómo maneja la distancia muy bien con esos desplazamientos.
intenta con una técnica con giro, sin embargo el deportista de César pues no lo alcanza a marcar cuando intentó arriesgar ahí con esa técnica. Muy bien, vamos a ver qué sucede, porque obviamente... Y no, y mira, ya 5-0, obviamente lanza el ataque el César, pero Anthony le conecta. Eso digamos que es uno de los puntos fuertes de Anthony, que en el contraataque es muy rápido. Exacto, vamos 7-0, sabe llevar muy bien los tiempos para entrar a la distancia, para poder pues evadir las patadas que lanzan, 7-2 en este momento. Las patadas las ha marcado desde adentro, buscando distancia corta. Muy bien, muy buen primer round. Sí, y como vemos, lo que veníamos diciendo, la velocidad de Anthony obviamente neutraliza mucho la distancia del rival del César. En el contraataque conecta, entonces tiene muy incómodo al cesarense en este momento, Alejandro. Sí, lo tiene bastante incómodo porque no deja... entra muy bien a su distancia, no lo deja pensar, no lo deja estar cómodo, que es precisamente como, pues como hay que combatir cuando se tiene la desventaja a la distancia. Muy bien, recuerden que por favor inscribirse en la página de YouTube de Nike Kamen Channel a todos los que están viendo esta transmisión. Les agradecemos que estén acompañándonos, pero solo tienen que inscribirse al canal, lo único que les pedimos para poder seguir realizando estos eventos por toda Bogotá. Y continúa el segundo round entre Anthony y Joyner. En ese momento César contra Bogotá. ¡Qué patada! Exacto, ¡qué punto! Exacto, una muy buena combinación de patadas en contraataque, aprovechando que el deportista de César venía demasiado encima, venía con una distancia, con el impulso que tenía, aprovechó para marcar la patada a la cabeza y la patada en giro. Vemos cómo vamos 14-3. Vemos cómo maneja la guardia abierta para buscar descargar 14-5. Se descuidó con el desplazamiento. 14-8. Reacciona César en este momento, bien. Bueno. Sí, reacciona, pero lo que comentamos, sí. Muy rápido. Sabe entrar muy bien a su distancia, sabe cómo va a ir bien esa pierna delantera a pesar de la distancia. 16-8 en este momento el marcador. 16-9 debido a la falta por agarrar. Claro, buscando desde adentro en la segunda acción, es como siempre está tratando de marcar. 19-9 le ha funcionado y va a seguir con esa misma táctica, esa misma estrategia. Le ha funcionado bastante. El deportista de César se queda casi que expectando cada patada que le van lanzando. Realmente ya no sabe si mandar la patada, porque Anthony le está contrarrestando muy rápido el movimiento. Entonces patada, punto. Entonces está controlando más el movimiento y tratando de ser más efectivo el deportista del César. 19-9 en este momento Bogotá vence a César. Vamos al tercer y último round de este combate que estamos viendo por Nenike Kamen Channel. Estamos ya entrando en el tercer y último round y por ahora favorito Anthony Castellanos de la Liga de Taekwondo de Bogotá. Aunque queda un round y vamos a ver qué sucede, si reacciona el deportista cesarense. Y vamos al tercer y último round, Alejandro. Claro, y nuevamente el deportista de César tiene que salir a buscar puntos, salir a arriesgar más, dejar el combate un poco menos conservado. Y vemos cómo el deportista Anthony se lleva. Es un golpe más que todo psicológico y ya, el combate está... Solamente hay que entregarlo. 22-10, sí, esa patada definió el combate. Una maravilla ver pelear a Anthony. Tiene unos movimientos y unas patadas increíbles. Definitivamente muy, muy, muy buen atleta el que tiene Bogotá. Exacto, aprovechando la indecisión del deportista de César de si entrar o no entrar,
aprovechó y sacó una de sus mejores armas, que es el intercambio de patadas, esa patada encadenada, una muy buena patada en el tiempo preciso, y conecta una patada con giro. Ya el combate está resuelto, psicológicamente ya está acabado el deportista de César, 29-10. 29-10, no, que tres movimientos letales ha hecho Anthony, y no, qué espectáculo es verlo combatir a Anthony, muy ágil y favorito al podio en este momento y al título. Exacto, y ya vemos como por diferencia, 31-10, por diferencia de puntaje, superioridad le da en el combate al deportista de Bogotá, y pasamos a la siguiente ronda. Muy bien, Bogotá con Anthony Castellanos avanza a la próxima ronda, y vamos con combates al 3, al Doyan 3. ¿Quién está en el Doyan 3? El azul está 2-0. Sí, el deportista de azul, Cristian de Casanare, contra el deportista de Bogotá, Daniel Pacheco, recién Selección Colombia Juvenil, pero contra un atleta muy experimentado, con mucho camino, Cristian de Casanare. Vamos 15-5, sabe manejar muy bien el combate con esa pierna delantera, que es característico de la Liga de Casanare. 16-0. 18-0, el deportista de Casanare, sí, obvio, se ve la superioridad en este momento, como dice Alejandro, y bueno, es un chico que está pasando de categoría el de Bogotá. Sí, un chico que está ahora tomando experiencia en la categoría de mayores, un chico que viene a representar a Selección Colombia en el Campeonato Panamericano Juvenil. Entonces, pues es acumular millas para pues adquirir experiencia. 19-2 en este momento. El combate que se detiene. 19-2. Ali. Ese es de Liga de Bogotá. Continuamos en el Dojo 3. Sigue el combate entre Casanare y Bogotá, 19-2, realmente aún mucha superioridad de parte del deportista Casanare, y sí, se ve que la superioridad está en ese momento de parte del casanareño, pero bueno, bien para Bogotá, que está el atleta ganando millas en su carrera. Exacto, sí, vemos cómo van al siguiente round, y nada, el deportista de Casanare parece que va a ir un poco más conservador en el siguiente round. El deportista de Bogotá tiene que arriesgar bastante más, sin embargo, pues el deportista de Casanare sabe cobrar muy bien esos errores debido a su experiencia. Muy bien, sí, pues realmente en ese combate, súper favorito el deportista de Casanare, y en el Doyan 4, otro de los favoritos de la Liga de Taekwondo de Bogotá. ¿Cómo es el nombre de nuestro atleta de peto azul? Jason Matthews, también un deportista que viene a quedar campeón, hizo una muy buena carrera como juvenil, en su etapa como, pues ya en la categoría de mayores, se ubica en ese momento segundo del ranking nacional. También como se pone como favorito para llegar a la medalla de oro en este campeonato, en este evento. Muy bien, 1-0 para Bogotá en este momento para Matthews, y obviamente demostrando el talento, pero bueno, por ahora 1-0, vamos a ver cómo se torna el marcador, Alejandro. Sí, un deportista también muy rápido, que sabe marcar muy bien los puntos, descargando la pierna de atrás, buscando también desde adentro. Vamos 1-1. Me gusta marcar bastante desde el intercambio, tratando de abrir el espacio con la primera técnica y marcando con la siguiente. Bueno, se ve ese atleta del César, pues digamos que está dando batalla. 1-1, está pareja este combate, entonces vamos a ver cómo resulta el desarrollo de este primer round. Y algo pasó, ahí los jueces que le dieron un punto por marcar con el puño. Uy, vemos una corrección, sin embargo el casco no
no sé por qué no marcó, porque entró con el sensor como era, sin embargo, pues 3-1, esas cosas suceden. 3-1, exacto, sí, 3-1, 3-1 por la falta que 3-1 para Bogotá. Está rojo. Buena. 4-1 por una falta, golpeó por debajo de la zona permitida y pone 4-1 el marcador a favor del bogotano. Marca 6-1 en el intercambio. Este deportista le gusta bastante buscar puntos en el intercambio. Es muy rápido para buscar técnicas en segunda acción, tercera acción. Entonces, pues es su fuerte. Hasta ahora le ha funcionado 6-1. Muy bien, la invitación es para que la gente que de pronto está viendo la transmisión y está pensando en venir a el Palacio de los Deportes, aquí estaremos más o menos hasta las 7 de la noche, entonces pueden venir, todavía quedan combates. Mañana, sábado y domingo también tenemos actividad todo el día desde las 9 de la mañana. Entonces, lo que queda es taekwondo para toda esta jornada en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá y vamos para el segundo round. Bien, vemos como acierta en la decisión de hacer un giro cuando el deportista venía descargando su técnica, sin embargo no conecta esa tucha y 6-1, 7-1 debido a la falta del deportista de rojo. 7-1 y Bogotá todavía dominando este combate. Vamos a ver qué sigue sucediendo, pero se reanuda el combate en el segundo round. Sí, Jason es un deportista que gusta bastante de ese tipo de combates, de posiciones, casi lo conectan, de posiciones más abiertas, no tanto de deportistas cerrados con pierna delantera, sino de buscar posiciones más abiertas para marcar sus puntos, sus técnicas. 7-1 continúa este combate y bueno, definitivamente nada, lo que hemos visto, Bogotá con muy buenos atletas peleando podio. Vamos obviamente a estar esperando resultados de otras llaves, pero por ahora lo que vemos, Boyacá, Bogotá, César también peleando esos primeros lugares en los podios de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá, Alejandro. Sí, sobre todo esta categoría, los menos de 58 kilogramos, donde tenemos varios atletas pues compitiendo precisamente por llegar a ese puesto, a ese podio. En ese momento vemos 7-2 a favor del deportista de Bogotá, Jason Matthews. Jason Matthews con el 7-2. ¿Están en revisión? Sí, están revisando una acción debido a la falta que le sacaron a Jason. Está brava, mentiras, que él tiene que hacer el... Ahí están en la revisión, ahí estamos viendo revisión para validar ese punto o anularlo. Exacto, si están revisando si el reclamo es efectivo por parte del deportista del entrenador de Bogotá. Realmente hay que decir que esos torneos de taekwondo también tienen muy buena tecnología a la hora de las revisiones, de que no se escape un punto y que todo sea claro en la competencia. Sí, claro, eso es lo que nos ha dado un valor agregado, pues sobre todo al taekwondo deportivo nos ha dado un valor agregado por encima de otras disciplinas, pues que hace más objetiva la marcación y pues los resultados tienen menor, pues un menor margen de error. Obviamente viendo el video para tomar la decisión, estamos viendo también, pero obviamente los jueces también están muy atentos a la decisión y realmente es un movimiento que no ha sido fácil porque ya lo han revisado varias veces. Ese combate que está 7-2. Sí, en este momento sigue la revisión, están
Definitivamente el movimiento no está fácil, entonces están revisándolo muy bien para no, para tomar la mejor decisión que el juez defina que va a tener en este momento, porque obviamente cualquier punto de más puede comenzar a definir este combate que está a favor de Bogotá, o que se pudiera nivelar un poco más a favor de el César. Sí, están revisando que el deportista de Bogotá hizo un golpe inválido por debajo de la zona permitida, sin embargo el entrenador de Bogotá no lo ve así y es lo que está reclamando. Sigue la revisión. Esto es lo, digamos que esto es lo que diferencia al taekwondo, la tecnología, las revisiones, los cuerpos de jueces que obviamente se toman minuto a minuto sus decisiones para tratar de ser lo más justos posibles. ¿Qué sucede? Sucede que efectivamente, como lo había indicado el árbitro central desde el principio, la falta pues fue una infracción que golpeó por debajo y pierde la tarjeta el entrenador de Bogotá. 7-2, continúa este combate. 7-3. Vamos a ver qué pasa con Matthew. Y efectivamente vemos como desde el intercambio está intentando marcar, no puede subir el puntaje, pero está llegando muy bien a buscar la acción y la oportunidad precisa. Sin embargo, también le puede jugar en contra en cierto momento si no es capaz de aprovechar esas oportunidades que tiene. 13-3, efectivamente, dentro del intercambio está marcando sus técnicas. Ya, exacto. Hubo un momento en el combate en el que Bogotá bajó un poquito, pero ya vuelve a tomar otra vez la situación del duelo para llevar el duelo a 13-14, ganando Bogotá. Recuerden que estamos en el Palacio de los Deportes en vivo y en directo por Nenike Kamen Channel con los servicios de Almeja Films. 13-4, finaliza el segundo round. El deportista de Bogotá busca bien las oportunidades, sin embargo no ha sido tan efectivo como debería ser, a pesar de llegar a la acción como es. 13-4, bueno, por ahora pareciera que no tuviera problema Bogotá con ganar ese combate, pero vemos que si el deportista del César pudiera acelerar un poquitico, podría complicar un poco el combate, sobre todo en el tercer round y ya en el definitivo. Claro, y teniendo en cuenta que Jason no ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido para irse más, incluso para aumentar su ventaja, entonces pues le da cierta vida al deportista de César, que en ese momento está buscando con pierna delantera, pero nuevamente Jason cierra muy bien la distancia. Y gana punto en ese intercambio por falta. Va a ser 14-4, diferencia de 10 puntos ahora. Que decir, y bueno, sin desmeritar el trabajo del atleta del César, si Matthew se encontrara con alguien más experimentado de esos errores, obviamente ya pueden ser diferentes. Tiene que ser más contundente en los combates porque tendría que estar más tranquilo a la hora de ganar sus duelos con sus rivales, por lo que hemos visto y por lo que lo escuchamos, Alejandro. Exacto, y con este tipo de combate, así buscando marcar desde el intercambio, cuando no se es efectivo, pues se comete el error de gastar y consumir bastante energía que pues en etapas finales del combate pueden ser decisivas para modificar el marcador y poner el combate pues a favor o para tratar de remontar. 15-5 a favor de Bogotá. Y bueno, realmente se va a terminar este combate, pero sí, pensamos que de pronto Matthew lo hubiera podido puntuar más porque tiene las capacidades, pero bueno, también hay que decir que el chico del César ha intentado reaccionar en su momento y bueno, Matthew
a la hora de poner el acelerador no lo ha dejado llevarlo a su, al juego que quiere el cesarense. Exacto, no pudo, ya falta de 20 segundos, no pudo estar nunca como el deportista del Cesar. Como decía desde el principio, es un estilo de combate que agrada bastante a Jason, al deportista de Bogotá, y se ha sentido muy cómodo, 27 ahora. Y se nota la experiencia que tiene en este campo, en este tipo de combates, el deportista de Bogotá, 21-7, y el deportista gana. Muy bien, victoria para Bogotá, para Matthew, y vamos a ver a qué dojo vamos. Mientras vemos la victoria para Bogotá, Anthony sigue avanzando otra ronda más, acercándose al podio. Y vamos a ver en minutos más acción en el Doyan 3. Hay acción en el Doyan 3. Y también viene otro chico del Cesar que inclusive ha sido Selección Colombia. Va a ser un buen combate, vamos a ver si ya los ponemos en pantalla. Ya regresamos con más combates en Nenike Kamen Channel. Muy bien, vamos con este combate y los dejo con Alejandro y todas las impresiones de este combate entre Cesar y Bogotá. Bien, aquí vemos a Santiago Gutiérrez de la Liga de Bogotá contra Álvaro Gómez de la Liga de Cesar Selección Colombia. Un deportista que ha tenido un recorrido internacional muy grande y muy importante, que por eso marca la diferencia en este tipo de combates. Santiago, un deportista que viene de categorías juveniles. Vamos como
Vemos como ahora el deportista de César Álvaro se lleva 3-0, más 2 puntos adicionales por su patada en giro que conectó en un tiempo perfecto cuando iba entrando el deportista de Bogotá. Paradas de guardias abiertas, intenta anticipar con pierna delantera, pero no marca. Sin embargo, sí detiene el ataque del deportista de Bogotá, que se ve un poco impreciso y falta un poquito más de confianza y seguridad para poder modificar el marcador. Intenta ahora de guardias cruzadas, un recurso que se utiliza bastante, pero que no puedo utilizar muy bien, que es el giro en guardias cruzadas ante la pierna delantera, pero se pone ahora 6-0. Un bloqueo ilícito con pierna delantera después de una patada de pierna de atrás que le da el punto al deportista de Bogotá, 6-1. Con buenos desplazamientos, Álvaro de César no deja de sentir como al deportista de Bogotá y busca ahora la guardia abierta. Desde el intercambio busca muy bien y se lleva 2 puntos, 6-3, que va remontando de a pocos al deportista experimentado. Se va a terminar el primer round con un puntaje de 6-3 a favor del deportista de César. Vemos como el deportista de Bogotá, Santiago, pues ha mostrado un poco más de madurez para este tipo de competencia, de contienda, a pesar de tener a un rival tan experimentado como Álvaro enfrente. El deportista de César, de color azul, Santiago Arciniegas, de rojo, de la Liga de Taekwondo de Bogotá. Iniciamos, vemos que el deportista de Bogotá propone ahora desde guardias cruzadas, un buen intercambio, pero no marca el deportista de César. Y el entrenador de César que solicita un test, porque según él entiende las patadas llegan, pero no está sumando la potencia necesaria. Entonces solicita un test para verificar y comprobar que todo vaya bien con el sistema electrónico. Bien, se comprueba que no hay ningún problema con las potencias. Seguimos 13-3, el sensor debe impactar pues de manera adecuada para poder sumar y poder incrementar. Sin embargo, si no se golpea con la potencia adecuada, pues el sistema no va a aumentar la marcación. Sigue el combate detenido, están esperando
poner en orden el sistema después de verificar las potencias y verificar que todo se encontrará bien en el combate. Inicia, seguimos 6-3 a favor del deportista de César, el deportista sur Álvaro Gómez. Recordemos que Álvaro Gómez tiene un quinto puesto en el mundial obtenido hace 2 años. Normalmente este tipo de situaciones no debería ocurrir, en donde se detiene la competencia de la contienda por más de un minuto, porque va apagando el ritmo de competencia y puede beneficiar o afectar a uno o al otro atleta. Normalmente se lleva un ritmo de competencia que cuando se ve modificado, pues este tipo de cosas juegan en contra muchas veces de los deportistas. La competencia. El deportista Santiago de Bogotá, de peto rojo, busca con pierna de atrás, anticipa al deportista de César, 8-3 con una muy buena banda ahí disparando en anticipación. ¡Hey! Una muy buena decisión, sin embargo, no terminó de darle confianza a esa patada para buscar los puntos a la cabeza, que hubiera marcado muy bien. Igual, es como gusta de buscar bastantes intercambios en sus ataques, el deportista de Bogotá. Y va obligando a que el deportista de César vaya cometiendo faltas, bien sea por salirse, por agarrar o en dado caso por caerse. Bien, un puño que no termina de tener la potencia necesaria ni la técnica adecuada para sumar. Pone guardia cruzada para disparar, que con un poco más de decisión y potencia los sensores pueden anotar el punto, porque las patadas efectivamente están llegando al sensor. Bien, ahora se ha vuelto un poco más rocoso el combate, buscando desde el intercambio, desde cerrar. Desde adentro, 10-4, no termina de sumar puntos, pero sí va ganando puntaje por faltas, en este caso por salirse. En este caso, la iniciativa del combate la tiene el deportista de Bogotá y es por eso por lo que ha podido aumentar su diferencia. Gracias a las faltas que está marcando. Le otorgan un punto al deportista de César gracias al puño que impactó, que convenció a los jueces efectivamente que sí fue punto ese puño. Y nos vamos al tercer round. Sin embargo, vemos que el deportista de Bogotá ha mantenido un espíritu bien combativo desde el inicio de la contienda, a pesar de tener a un Selección Colombia enfrente, que ya se nota cansado debido a la intensidad del combate. Más acostumbrado el deportista de César a buscar combates un poco más tácticos, sin tanto intercambio, sin tanto choque, que sin duda va a tener que buscar un poco más o buscar la iniciativa o tratar de cerrar el combate con técnicas un poco más efectivas para no sufrir tanto en esta ronda. Seguimos 11-5, efectivamente
trata de, exacto, de buscar patadas que no permitan que el deportista de Bogotá entre a marcar sus puntos, a pesar de seguir con la misma intención desde el primer round. Y Alejandro, lo que veníamos hablando, obviamente el deportista del César, que ya inclusive ha sido Selección Colombia, pues está dominando este combate. Sí, en el marcador está dominando, sin embargo, toda la intención y toda la iniciativa del combate la ha llevado Santiago de Bogotá, que ya se nota cansado debido a la intensidad que ha llevado durante todo el combate. Obviamente demostrando la experiencia en la guardia, el deportista cesarense, pero bueno, también se ve obviamente que su rival es muy joven todavía, ¿no? Y el cesarense es más experimentado. Sí, a pesar de su edad, que es un deportista que todavía recién está saliendo de las categorías juveniles, pues es un deportista bastante aguerrido, esos puntos deberían estar dándolos como punto válido, sin embargo no termina de convencer a los jueces. Bueno, esas son conductas que parece que el juez va a sancionar como falta. ¿Qué movimiento sucedió ahí? Sucedió que tenía, al parecer tenía un guante diferente, lo estaba solicitando arriba a la tribuna. Sin embargo, no debería ser permitido. Vemos como el atleta de Bogotá conecta su patada a la cabeza, pero el deportista de César aprovecha el espacio y marca también. 14-5 para César. Obviamente la barra de Bogotá se queja un poco, pero bueno. Sí, una barra que va acorde a lo que estamos viendo en la competencia. La barra que responde a la actitud que tiene Santiago, un competidor muy aguerrido, que pues en el papel, a pesar de verse por debajo en el nivel, pues su actitud compensa todo lo que puede, pues los errores que puede cometer dentro de la competencia. Mucha juventud por parte del atleta de Bogotá, 14-5, y bueno, también digámoslo que está ganando millas porque se ve que está comenzando a entrar en estas categorías de mayores y le toca contra este atleta del César, que no es fácil, pero igual le está haciendo pelea, 7-14 en este momento para Bogotá y para César, ganando César por 7 puntos. Exacto, 14-8 ahora por protestar el deportista de César. ¡Ey! 14-13 y... ¡Increíble! ¡El combate se cierra! Se apretó, Está sirviendo la barra acá en el Palacio de los Deportes porque se apretó este combate, pero... ¿Qué están pidiendo, Alejandro? Está solicitando... Esperar que la barra de Bogotá se altera. El deportista de César ha sentido la localidad de Bogotá, se nota porque está cometiendo bastantes errores. Subió el nivel y las ganas el de Bogotá, obviamente a punta de corazón y sabemos que la barra ha servido. Exacto. ¿Le quitan los puntos o qué sucedió, Alejandro? Mira, 10-15, estaba 13-15. Sí, le quitan los puntos al parecer porque... El juez percibe que está agarrando, eso es lo que solicita ahorita el entrenador de Bogotá. Van a irse a video replay. Se pone bueno este combate con ese video replay. Pero sí, ¿qué reacción la que tiene? ¿Cómo se llama el deportista de Bogotá, Alejandro? Santiago. ¿Qué reacción la que tiene Santiago? Veníamos, obviamente, el de César estaba con la experiencia, pero tampoco es que estuviera ejerciendo una presión sobre Santiago. Y Santiago obviamente reacciona debido a que le dan la oportunidad. Exacto, toda la iniciativa la ha llevado el deportista de Bogotá. Álvaro ha intentado pues optar por técnicas un poco más sencillas, como buscar puntos en tiempos de bajada, en tratar de cerrar y buscar el clinch. Sin embargo, pues Santiago ha podido, gracias a su estilo de combate, buscar más intercambios y en este momento con un 15-10 ya se pone bastante interesante el combate a falta de 25 segundos. Ese combate está muy bueno, entonces va a haber video replay, entonces, Alejandro. Sí, en este momento están revisando lo que solicitó el entrenador de Bogotá.
para ver si hacen efectivos los 3 puntos, a ver si quitan la falta que le aplicaron, porque una decisión favorable podría modificar el rumbo de la competencia. Faltan 20 segundos y la intensidad que viene, pues espera un combate de intensidad bastante alta. Total, y si le dan esos puntos, mejor dicho, a muerte van a ser estos últimos segundos del combate. Sí, exacto. Ya tienen una decisión los jueces. Y lamentablemente para Bogotá es una decisión desfavorable, se ponen 15 a 10. Bueno, vamos a ver, ojalá pudiera reaccionar Santiago como los últimos segundos. Bueno, no le dan los puntos a Bogotá, ojalá Santiago pueda reaccionar, y reacciona. 15 a 12 ahora, un combate de intercambios, intercambio por parte de ambos. Qué combate, Alejandro, pero lástima esos puntos, porque realmente la reacción que ha tenido Santiago ha sido fenomenal. Sí, 15 a 12 se ponen ahora, falta apenas de 3 puntos. ¿Qué va a buscar? Al parecer con patadas. Está buscando desde el intercambio, un poco desordenado en este momento, pero hay que arriesgar a buscar el todo por el marcador. A 2 puntos ahora el deportista de Bogotá, con falta de 4 segundos. ¡Qué combate! Obviamente, y hay que abonarle a Santiago que a pesar de haber perdido los puntos por decisión, obviamente, de los jueces, siguió adelante y bueno, excelente presentación de Santiago, mucho futuro y de, obviamente, pueden escuchar la barra que le han valorado el trabajo y queda muy bien parado Santiago en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Sí, una muy buena actitud desde que inició el combate. Al final pudo cerrar muy bien con puntos, sin embargo pues no alcanzó a conectar los puntos pues justo en el tiempo, pero apretó muy bien al deportista de César, lo puso en aprietos. No, también queda obviamente que si hubiera apretado un poquitico más desde el inicio hubiera podido inclusive ganar el combate. La reacción vino ya al final, pero bueno, se la abona porque no siempre se logran esas reacciones en un combate. Vamos al dojo 1. Vamos a pasar al dojo 4. Valentina González de la Liga de Taekwondo Bogotá y su oponente, vamos a ver, de Cundinamarca. Valentina González con el peto azul, Cundinamarca con el peto rojo. Ángela Salamanca de Cundinamarca contra Valentina González de Bogotá. Ángela Salamanca contra Valentina González a continuación en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá en el ranking. Ángela contra Valentina. Ángela peto rojo, Valentina peto azul para las personas que están viendo en este momento los combates. Sí, Valentina, una deportista que se ha caracterizado por sus resultados en punce, pero que quiere probar suerte y viene ahora a participar en combate.
Iniciamos el combate, Valentina de Peto Azul de la Liga de Taekwondo de Bogotá y Ángela Salamanca de Cundinamarca, Peto Rojo. Valentina, obviamente, como lo dice Alejandro, la hemos visto más en Pumse, pero bueno, vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Sí, en este caso dispara una técnica por debajo, pero no puede mantener el balance, 1-0 por falta. Sigue presionando, sin embargo, falta un poco más de explosividad para arrancar con pierna de atrás, además que arriesga bastante si la anticipan con pierna delantera y sobre todo buscando con guardias abiertas. Muy bien, el marcador 1-0 para Cundinamarca, para Salamanca, Ángela Salamanca. Buscando anticipar la deportista de Cundinamarca. Y ahora en guardias abiertas va a intentar buscar la descarga con pierna de atrás para aumentar el marcador la deportista de Cundinamarca. Hola. 1-0 termina el round, a falta de efectividad por parte de las dos atletas. Realmente vemos que son niñas muy nuevas, están comenzando su aventura en el combate, pero bueno, se les abona porque obviamente no es obligatorio, pero el que sabe hacer punce y combate, pues obviamente va a disfrutar mucho más su deporte, aunque no es obligación, porque el punce solamente punce se disfruta y ya es cuestión del atleta, pero también manejar las dos es muy bueno. Sí, claro, sin embargo, pues tienen requerimientos y demandas de fuerza diferentes. Vemos como la explosividad no va a ser fuerte de Valentina y si sigue buscando con pierna de atrás, pues puede cometer errores que la pueden anticipar por su falta de velocidad y explosividad para arrancar los movimientos. Mejor decisión iniciar con pierna delantera. 2-1 en ese intercambio, simplemente levanta pierna delantera y marca 2-1 a favor de la deportista de Bogotá. Muy buena la instrucción del entrenador de Bogotá, que la envió a trabajar con pierna delantera, viendo su falta de explosividad para arrancar con pierna de atrás, posibilitando una anticipación de la pierna de la deportista de Cundinamarca. Bueno, y vemos que Valentina está un poco mucho más efectiva. Obviamente lo que tú dices, el cambio de pierna le ha favorecido mucho, sobre todo en el tema del equilibrio. Se ve mucho más, con mucha más confianza a Valentina en este segundo round. Claro, exactamente. Cuando en el primer round intentó disparar con pierna de atrás en contraataque, pues le falló el balance debido a la intensidad pues que venía la pierna, la deportista de rojo. Mucha mejor decisión en este segundo asalto. Una vez va consolidando su combate con pierna adelante, tiene que arriesgar ahora un poco más para buscar puntuar. Alejandro, por ejemplo, Valentina, que es una atleta que siempre la vemos en Pumse, ¿qué le puede dar el Pumse
obviamente a la hora de un combate de taekwondo? ¿Qué puede ayudar y qué garantías tiene o qué le puede dar a ella en un combate el Pumse? Bueno, en cuanto a la condición técnica, puede ser bastante mejor, sobre todo en el momento de hacer correcciones y hacer patadas más altas. Sin embargo, pues juega en desventaja que aquí se requiere un equilibrio, un balance un poco más dinámico que va cambiando según la situación, y pues hasta ahora hemos visto que ha podido llevar el combate a pesar de tener esa desventaja. Tercer y último round. Por ahora ganando Valentina 2-1 de Bogotá. Sí, Ángela de Cundinamarca, que busca descargar efectivamente, iniciando, buscando en segunda acción. Pero Valentina, que tiene un buen manejo de guardia, no deja que puntúe la deportista de Cundinamarca. Busca bien el clinch. Sí, definitivamente el cambio de pierna de Valentina complicó mucho a la deportista de Cundinamarca, que por ahora no ha encontrado más efectividad en el combate como lo hizo en el primer round, que fue superior. Exacto, se siente más cómoda incluso disparando con esa pierna de adelante. La deportista de Cundinamarca sigue con las guardias abiertas a pesar de no haberle dado resultados en los rounds anteriores. Quedan 40 segundos, pero la deportista de Cundinamarca parece que ya tiene un bajón psicológico. Ya el ritmo de la competencia hace que Valentina se suelte un poco más, tomándose incluso más confianza que Ángela. Hace un intento desde adentro con pierna a la cabeza y se cae, sin embargo se está quejando, parece que fue una caída un poco aparatosa. Con la falta que le van a sacar, el combate se pone 3-1 a favor de Valentina de Bogotá, a falta de 20 segundos. Y el juez opta por dar ganador debido al golpe que la deportista de Cundinamarca no pudo recuperarse a tiempo. Ganadora Valentina entonces, en circuncisión, en el combate.
Bueno, tenemos invitados de lujo en el Nike Kamen Challenge, en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá, y estamos con Andrea Ramírez, integrante de la Selección Colombia, tres veces campeona de la Copa Mundial Presidente. Y bueno, Andrea, bienvenida a Nike Kamen Channel, este nuevo proyecto para los deportes de combate en Colombia. Y bueno, felicitaciones por la medalla de bronce en Juegos Panamericanos. Obviamente sabemos que es un nivel muy alto. ¿Y cómo te sentiste con esa medalla y en ese evento internacional? Bueno, gracias, un saludo para todos. Fue un evento bastante exigente, pues estaban los mejores. De igual forma alcanzamos la medalla de bronce. Con sabor a oro, pues ya fue un error de juzgamiento para pasar a semifinal. Pero nos sentimos muy bien y pues vemos que podemos en las siguientes competencias, pues digamos ya fichar por una medalla de oro. Y no, me sentí muy bien, fue una gran experiencia, eran mis primeros Juegos Panamericanos. Y bueno, todavía tengo mucho tiempo para el 2023 ir por la de oro en Chile. Bueno, Andrea, venimos de un 2018 en donde te cansaste de ganar medallas de oro. Este año también la medalla de oro de Trejos, el subcampeonato mundial de Mendiverso. Entonces realmente el taekwondo no ha parado de dar resultados. Viene el próximo reto, que es el clasificatorio a Juegos Olímpicos, y obviamente ahí tú entras a pelear un cupo para estar en ese clasificatorio, y el taekwondo no para, o sea, los resultados han seguido año tras año y eso refleja el buen trabajo que se está haciendo. Sí, claro que sí, pues digamos, se está viendo que digamos no solamente un deportista que está fluyendo, sino que son varios los deportistas que están dando los resultados, que son varios los deportistas que han salido y han sacado grandes triunfos para Colombia. Entonces esto se ve que es un buen proceso que se está realizando, es un, digamos, un proceso que se lleva desde hace mucho tiempo, ¿no? Que digamos, gracias al buen trabajo que se está realizando por los entrenadores nacionales, pues hemos ido subiendo el nivel de Colombia. Vemos que ya ahora somos un referente a nivel mundial, y pues eso es algo que nos llena de mucha motivación, y pues que podemos seguir entrenando porque podemos llegar a grandes cosas. Andrea, el clasificatorio para Juegos Olímpicos es en marzo en Costa Rica el próximo año. Entonces se la van a jugar ahí los que vayan por ese cupo del todo por el todo. A ti te tocará ir a por esa clasificación a Costa Rica, por lo que me cuentas. Entonces, bueno, obviamente estás también peleando ese cupo por ir a ese clasificatorio. Entonces ahí se va a definir todo en este momento. Esperábamos que pudieras por puntos, lastimosamente no se puede, pero ahí va a estar ese chance, ¿no? Sí, pues digamos ahí tenemos varios deportistas, está Caterine Dumar, Camila Rodríguez. Bueno, hay chicas que pues ya llevan un proceso desde hace mucho tiempo. De igual forma, pues estamos luchando pues por que se den los resultados, ¿no? Pues digamos, cualquiera que vaya a representar a Colombia y que vaya a ese clasificatorio, pues sé que va a dar lo mejor de cada uno, y pues lo importante aquí es que Colombia tenga su cupo en los Juegos Olímpicos. Bueno, Andrea, un saludo para los seguidores de Nike Kamen Channel, y la importancia, pues tú obviamente que lo sabes porque has estado en países donde hay transmisiones del taekwondo, que no hay que luchar por las transmisiones, sino que ya las tienen, para que sigan apoyando esos proyectos, y cada evento deportivo de deportes y artes marciales pueda ser transmitido, obviamente sin importar que los medios grandes los transmitan o no, sino que ya haya uno fijo. Sí, claro que sí, pues todo esto es como de gran importancia, porque muchas veces no tenemos la facilidad, digamos, de ver un evento o de buscar un campeonato y no poderlo encontrar, y pues esto es algo muy chévere que están realizando, y pues la verdad sí sería muy bueno que lo siguieran apoyando en todos los eventos, no solamente aquí en Bogotá, sino en todos los que se estén realizando en el país. Muy bien, Andrea Ramírez en Nike Kamen Channel, y ya saben, Andrea buscará esa clasificación y esa oportunidad de ir al clasificatorio a Juegos Olímpicos en marzo en Costa Rica. Chao.
A ir a ganar a Copa Ciudad Bogotá. Hay muchas competidoras muy fuertes, pero usualmente Bogotá es la que está en lo más alto del podio y esperemos que para esta Copa de Bogotá se quede así. Todas las delegaciones que vienen están también con ese objetivo, entonces el nivel está en su máximo furor. No, yo también tengo las mismas capacidades, yo también me he estado esforzando, he sufrido estos sacrificios, ¿por qué no? Yo le puedo ganar. Esperamos un promedio de 1.500 deportistas. Nosotros siempre estamos alrededor de ligas, sobre las 15 a 20 ligas, y clubes siempre sobre los 80 clubes. La Liga Taekwondo de Bogotá maneja un excelente video replay. Cuando hay un reclamo, se repite la escena y se mira qué tanto, o si sí fue el error, o si no hubo error cuando se marcó el punto, o de la decisión arbitral. Los invito a la 11ª Copa Internacional Ciudad de Bogotá, que se realizará del 15 al 18 de agosto aquí en el Palacio de los Deportes. Va a ser una experiencia muy bonita para los que quieran conocer más sobre el taekwondo. Va a haber combate, punce, diferentes modalidades a nivel nacional, y van a estar transmitiendo por el canal de YouTube Neni Kekame. Los invitamos a que vengan, le hagan fuerza a los deportistas de Bogotá. Puede ir todo mundo, toda la familia. Y que vengan a acompañarnos, a hacernos barra. Y no solo hacernos barra, sino a ver cómo somos mejores. Y ver el talento que tiene Bogotá y dejar nuestro nombre en alto. Hay que poner el corazón y el pecho para sacar adelante este equipo y que Bogotá obtenga los mejores resultados. Bueno, no se lo pierdan. Vayan. Bogotá, somos todos. Suscríbase a Neni Kekame Channel, el canal de las artes marciales en Colombia. 11ª Copa Internacional Ciudad de Bogotá, Open y Ranking G1. Entra a YouTube y suscríbete a Neni Kekame Channel. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas del streaming en vivo y en directo durante los 4 días de competencia, en alianza con Gio Comunicaciones y los servicios de producción de Almeja Films. Solo aquí, por Neni Kekame Channel, el canal de las artes marciales en Colombia. Giving hope and dreams to all. This is Taekwondo.
Cuando todavía estaba a punto de chocar, un turno.
Federación Colombiana de Taekwondo por su presentación y logros obtenidos en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el World President Cup Taekwondo Oceanía, en el cuarto campeonato mundial absoluto de cadetes. Le vamos a hacerle el reconocimiento a estos grandes atletas porque, a propósito, es el mejor equipo de taekwondo en la historia que ha obtenido estos grandes logros. A continuación, las palabras del presidente de la Liga de Taekwondo de Bogotá, maestro Eudaldo Aguilar. Buenas tardes. Un cordial saludo a la Federación Colombiana, a ustedes muchachos, bienvenidos. Para nosotros, para el evento de Bogotá, es un placer poderlos tener hoy acá y ver los resultados que ustedes han dado. Sabemos y nos sentimos muy orgullosos, somos conscientes que todo Bogotá los estaba siguiendo por las redes, estábamos pendientes, viendo todo lo que las competencias como las fueron llevando. Yo sé que así como Bogotá, también todo el país. Entonces, la Liga Taekwondo de Bogotá y todas las ligas que estamos en este momento, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de la Federación Colombiana. Nosotros, como Liga Taekwondo de Bogotá, le queremos hacer entrega a la Federación un pequeño cuadro recordatorio a la Federación Colombiana por el trabajo que han estado haciendo. Maestro, un aplauso para la Federación, por favor. Gracias. Y para los deportistas. De verdad que en nombre de la Comisión Técnica Nacional de la Federación Colombiana de Taekwondo y su comité ejecutivo, felicitamos a todo el equipo nacional que estuvo en los Juegos Panamericanos logrando una hazaña histórica, la primera medalla de oro en la historia del taekwondo colombiano con Miguel Ángel Trejos. Les pido un aplauso grande para él. También a los más deportistas decirles que felicitaciones a la niña que acaba de venir del Mundial Absoluto, categoría cadetes, donde gana su medalla de plata, ¿verdad? Le pido un aplauso grande para la niña. Natalia, muestre eso, ¿quién es Natalia? Mira, Natalia Mendibelson. También un exaltamiento para todos los deportistas que estuvieron. También un reconocimiento para María Elena Álvarez, quien gana el Mundial President Cup en Australia y gana también en el mismo evento el Open de Australia. Entonces, un aplauso también para ella, muy especial. Los demás deportistas, Caterín Dumar, Gloria Mosquera, llega también a la final. Quiero pedirle, verdad, un aplauso para ella, muy especial para Gloria Mosquera, quien nos hizo quedar muy bien y casi logramos la medalla de oro. De verdad, que felicitaciones. A Jefferson Ochoa, quien quedó quinto lugar en el evento, en los Juegos Panamericanos, a un punto de oro que se nos quedó esa medalla de bronce, la luchó con Brasil y estuvimos a un puntico. También un aplauso grande para él. A David Paz, vamos a felicitarlo por su gran logro en el Mundial President Cup, medalla de bronce. Un aplauso para él. Y también en el Open de Australia logra también, y con deportistas de talla del mundo, primeros en el ranking mundial, también logra la medalla de bronce.
un aplauso. A Caterine Dumar, también nuevamente, que volvió por el senda del triunfo, logrando su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y logrando en el Mundial President Cup la medalla de bronce, y en el Open de Australia también la medalla de bronce. Un aplauso para ella, muy especial. A Andrea Ramírez por su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, un aplauso grande para ella, nuestra tricampeona del mundo, 3 continentes ganados en un solo año, algo muy difícil para un deportista ganar en 3 continentes, y sobre todo haber competido con las mejores del mundo y la número uno, lográndoles ganar a todas. De verdad que un aplauso grande para ella. Entonces, a continuación, vamos a contarles cuáles son los premios. El premio para este grupo selecto de Colombia es darles el siguiente grado al que ostentan. Entonces, un aplauso para ellos muy grande. Buenas tardes. La Federación Colombiana de Taekwondo otorga a Miguel Ángel Trejo Salas, por su excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obteniendo medalla de oro para Colombia, y para quien pedimos un fuerte aplauso. Llamamos también a la deportista Gloria Camila Mosquera Riascos, por su excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obteniendo medalla de plata para Colombia. La deportista Caterine Dumar Portacio, por su excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obteniendo medalla de bronce para Colombia. A la deportista Andrea Ramírez Vargas, por su excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obteniendo medalla de bronce para Colombia. A la deportista Natalia Andrea Mendivelso, por su excelente desempeño en el Campeonato Mundial de Cadetes Taxiken Uzbekistán 2019, obteniendo medalla de oro para Colombia. Medalla de plata. A la deportista María Elena Álvarez Lozano, por su excelente desempeño en el WT President Cup Oceanía G2 y en el 7º Australia Open 2019, obteniendo medalla de oro para Colombia. Llamamos al deportista Jefferson Ochoa Fernández. Después, cuando esté haciendo esto, alguien le haga así.
Jefferson Ochoa ocupó el quinto lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El deportista David Felipe Paz Rocha. Medalla de bronce en el Mundial President Cup y en el Open de Australia. A Jorman David Montalvo. Nuevamente le pedimos un fuerte aplauso a nuestra selección, nuestra representación que nos ha dado tantos triunfos para Colombia. Y un agradecimiento especial al maestro Cito René Forero, director técnico de la Selección Colombia, y al maestro William por esos triunfos y ese acompañamiento que le ha hecho a nuestra selección. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, yo quiero invitar a todos los deportistas que están participando en este evento que realiza la Liga de Taekwondo de Bogotá para que los despidamos con un saludo marcial. Todos de pie. Atletas que nos acompañan hoy en la 11ª Copa Internacional Ciudad de Bogotá 2019, Ranking G1 y Open. Yo tenía la tarjeta de identidad.
Luna, vamos Luna. Primero las mujeres. Muy bien, tenemos dos invitados de lujo en Nikkei Kamen Channel, son Miguel Ángel Trejos, Gloria Mosquera, los dos del Valle de Cauca, dos atletas que han venido a la Copa Internacional Ciudad de Bogotá después de hacer historia en Juegos Panamericanos. Primero entrevistamos a Gloria Mosquera, a las mujeres, y bueno, Gloria, qué importante la presentación histórica que logró Colombia en Juegos Panamericanos, porque definitivamente la presentación en taekwondo nunca se había logrado en ese evento y ustedes, más los otros chicos, lo lograron. ¡Dale, Luna! ¡Dale, Luna! Bueno, Miguel, obviamente la medalla de oro marca un hito histórico para el deporte colombiano. No se había... Okay. Bueno, Miguel, obviamente la medalla de oro marca un logro histórico para el deporte colombiano, no se había logrado. Muy bien, ahora sí, tenemos dos invitados de lujo en Nikkei Kamen Channel. Miguel Ángel Trejos, medalla de oro en los Juegos Panamericanos, y Gloria Mosquera, medalla de plata también en Juegos Panamericanos, los dos del Valle del Cauca y los dos obviamente del gran proceso que tiene la Selección Colombia en este momento. Bueno, Gloria, felicitaciones. Obviamente nos dio mucha emoción que llegaras a la final. La medalla de plata es importantísima porque es un triunfo muy importante, no importa que haya sido el oro, lo importante es que se llegó y que obviamente vas a poder pelear de aquí en adelante más medallas de oro, más finales, y estás en ese proceso de Selección Colombia que viene haciendo historia año tras año en Colombia. Muy buenas tardes y muchas gracias. Sí, aquí estamos en este proceso, feliz de este resultado, muy contentos porque estamos aportando de manera muy positiva para la historia del deporte de nuestro país, y como usted dice, vienen muchas más finales importantes y muchas competencias que aportan mucho crecimiento para el final, que es el gran evento olímpico, que es donde todos aspiramos llegar. Bueno, Miguel Ángel, definitivamente hemos seguido su carrera desde que era más joven, de todo el proceso como taekwondista. El logro más importante para usted, obviamente, la medalla de los Juegos Panamericanos, pero igual, ahí no terminan los sueños porque sabemos que quiere clasificar unos Juegos Olímpicos, sabemos que quiere ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces, digamos que ahí no para esta aventura del taekwondo, pero obviamente hacer historia ha marcado un hito para el Valle del Cauca y para el país. Sí, claro, esta es una medalla importante para el taekwondo colombiano, es una medalla compartida desde mi región, de mi departamento, para todas las personas del país. Es una medalla que se luchó, es una medalla histórica para Colombia. Fuimos la Selección Colombia con mayor resultado
en unos Juegos Panamericanos en el deporte del taekwondo. Esta medalla me pone a mí a pensar, a luchar, a creer más en lo que son los Juegos Olímpicos. Nos llena más de confianza y positivamente vamos a lograr y a trabajar para ese objetivo que son los Juegos Olímpicos. Obviamente uno no dimensiona todo lo que ha hecho el taekwondo colombiano en estos últimos años, pero lo importante es que está Andrea, está Katherine, está Gloria, está usted. Para mí, ustedes son la generación dorada del taekwondo colombiano en este momento. ¿Ustedes también sienten que son la generación dorada como lo sentimos muchos? Sí, claro. Somos unos deportistas muy jóvenes. Jóvenes a la hora de reflejarlos entre otros competidores. Pero somos unos deportistas que tenemos sueños, que tenemos experiencia como taekwondistas, que a la hora de salir al tatami salimos con todas las ganas, no nos guardamos nada. Y esta generación, como bien lo decías, es dorada y así va a mantener por mucho tiempo. Tenemos la fuerza, tenemos los pensamientos, tenemos el corazón para seguir en muchos ciclos olímpicos más y cumplir con más objetivos dorados para Colombia y para el taekwondo colombiano. Gloria, ¿qué piensas de esta generación? Y si lo compartes también, y obviamente ustedes están tan jóvenes que lo que queda son muchos resultados deportivos, como lo vemos nosotros y mucha gente. Sí, estoy de acuerdo con Miguel, creo que somos una generación que se siente empoderada y con mucha pasión y amor por nuestro país y nuestro deporte. Por eso a cada evento que vamos siempre dejamos todo, dejamos el corazón y damos nuestro mejor esfuerzo para siempre representarlo de la mejor manera. Bueno, ya para terminar, Miguel, obviamente sabemos que el próximo año viene el clasificatorio de Juegos Olímpicos en Costa Rica. Obviamente también entre la selección se van a pelear ciertos cupos para ese clasificatorio, pero seguramente usted también va a buscar ir a pelear un cupo a Juegos Olímpicos a Costa Rica y ahí está el sueño, ¿no? Sí, claro, ahorita en marzo es el campeonato preolímpico que se va a realizar en Costa Rica. Ya con este campeonato en Juegos Panamericanos nos da mucha confianza, nos da una gran mentalidad de estar en esa final y estar en ese clasificatorio en lo más alto para así obtener el cupo para Colombia en mi categoría. Yo personalmente, como competidor y como persona, digo que daré mi 100% y si no basta mi 100%, daré muchísimo más para cumplir con ese objetivo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gloria, ¿tú cómo tomas el sueño olímpico? ¿Lo ves para Tokio o lo ves para los próximos o cómo estás tomando ese tema también? Claro que sí lo veo para Tokio. Me siento totalmente capaz de lograr llegar hasta allá y también estoy muy dispuesta a dar mi mejor esfuerzo. Confío en lo que he entrenado, en lo que he aprendido y en todas mis capacidades, y pues confío también demasiado en Dios, y yo sé que Él va a dar los mejores resultados para cada uno de nosotros. Muy bien, para terminar, Miguel, el mensaje para los fanáticos y la familia del taekwondo colombiano, y la invitación a que sigan pendientes de cada vez que la selección Colombia va a un país a luchar por dejar en alto el nombre de la bandera, para que estén pendientes de ustedes y sigan mandando esa misma energía bonita que han estado mandando en estos últimos años. Sí, claro, nosotros como competidores cuando salimos a un evento internacional sentimos el apoyo de cada colombiano al mandarnos sus mensajes, al mandarnos esa buena vibra, esa energía positiva que nos da un plus para así nosotros en cada competencia, en cada combate, dar lo mejor de nosotros. Y pues un llamado especial para que se motiven, para que sigan cumpliendo y luchen también por sus sueños, que sí serán posibles. Muy bien, Miguel Ángel Trejos, medalla de oro en Panamericanos, Gloria Mosquera, medalla de plata, en Nenike Kamen Channel, con invitados de lujo en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Seguimos con combates. We'll be right back.
Muy bien, tenemos combate entre Bogotá y Casanare. Anthony Castellanos contra el deportista de Casanare. Y otra vez, Anthony favorito al título en esta categoría, Alejandro. Sí, reiniciamos competencia después de la ceremonia que le hicieron a los deportistas de Selección Colombia. En este caso ya vamos para la ronda semifinal contra el deportista de Casanare. Obviamente Casanare siempre se distingue por tener grandes taekwondistas. Y vamos a ver qué hace Anthony de Bogotá, que obviamente es de los favoritos y pues favorito aquí también del público en el Palacio de los Deportes, Alejandro. Sí, ahorita vimos como el deportista de Casanare salió del área, el juez puso la falta al deportista de Bogotá por empujar, sin embargo el entrenador no lo considera así, por eso pide la reclamación. Muy bien, ya lo saben, mañana desde las 9 de la mañana en el Palacio de los Deportes pueden ver la actividad de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá acá en este Coliseo. ¿Cómo fue el movimiento? ¿Por qué están esperando decisión del cuerpo de jueces? Dicen el juez vio que el deportista de Bogotá empujó al deportista de Casanare y lo sacó del área sin patear. Es por eso por lo que sacan la falta en este momento. Muy bien, igual ese combate apenas comienza, aunque Casanare está arriba por un punto. Vamos a ver, Anthony, si logra sacar su explosividad. Sí, en un intercambio de patadas casi se lleva una patada a la cabeza, sin embargo 2-0 por agarrar a Anthony, que va abajo 2-0 en el marcador. Ahora el deportista de Casanare intenta cerrar muy bien con la pierna delantera cuando Anthony viene a buscar la distancia. Mira esa cosa, dale Tony. Vamos bonito, con confianza. Anthony es un deportista que se caracteriza por buscar sus puntos desde la distancia corta, como ha estado intentando buscar, sin embargo esta guardia cruzada lo tienen bastante pues dominado hasta cierto punto. 2-0 esta vez. Bueno, esta vez Anthony no se ve tan cómodo, no ha podido sacar su explosividad y obviamente el atleta de Casanare está aprovechando la distancia y la guardia, ¿no? Exacto, esa guardia cruzada que está poniendo el deportista de Casanare no deja que Anthony busque la distancia para poderlo marcar y con esas dos faltas le van a costar un poco para el siguiente round. Vamos para el segundo round, un combate muy complicado para Bogotá, pero bueno, van 2-0, aunque cuando los combates son tan apretados un 2-0 puede pesar, ¿no? Sí, claro, además teniendo en cuenta que una patada abajo ya suma dos puntos, es muy sencillo empatar esta contienda, sin embargo tiene que asentarse en el combate, sentirse un poco más cómodo, ya le propone una guardia abierta, sigue con la guardia cruzada ahora. Para la gente que nos está viendo, John David Reyes se llama el deportista de Casanare, quien lleva dos puntos por encima de Anthony de Bogotá. Y marca la cabeza 5-1, al parecer fue una patada con giro y le van a dar los puntos adicionales. El juez solicita a los otros jueces que se reúnan para deliberar. ¡Fuerte, John! Anthony Castellanos de la ciudad de Bogotá vino de ganar un combate contundentemente, pero ahora con el atleta de Casanare se está complicando. John Davy de Casanare, John Davy con el peto azul, Castellanos con el peto rojo, Alejandro. Sí, el deportista de Casanare está cerrando muy bien el hueco, no deja que Anthony entre a buscar su distancia,
lo tiene bastante complicado. Es por esto por lo que va 5-0 todavía. No ha podido buscar todavía la manera de marcar, de incrementar el marcador. Vamos a ver si con esta guardia abierta puede intentarlo. Y marca de puño, 5-1. 5-2. Vuelve a marcar el puño. Parece sí, que tiene está... que tener una reacción porque viene el tercer round y 3 puntos. 6-2. Tiene que usar una reacción, Anthony, definitivamente. Exacto. Pero sí, se ve muy incómodo. Cuando intentó manejar la guardia abierta, tuvo mejores ocasiones, incluso marcó 2 puntos con el puño. Cambiar a guardia cruzada tal vez pueda ser un error, que eso le ha costado 6 puntos en el marcador. Ochoa 2, lo marcan cuando intenta entrar y parece que está bastante complicado, Anthony. El deportista de Casanare sabe cerrar muy bien esa distancia, no le permite entrar, trabajando muy bien con su pierna delantera, simplemente estrellando cada vez que trata de buscar distancia. Busca el centro. Ahora el combate se torna más físico, a falta de 10 segundos para que termine el segundo round. Anthony no ha terminado de estar cómodo en el combate, lanza muchas patadas, sin embargo tiene problemas con la distancia cuando intenta entrar a buscar. 8-3 y queda el último round. Vamos a ver un round un poco más intenso por parte del bogotano. ¿Qué tendría que hacer Anthony para, bueno, para primero alcanzar 5 puntos, en 5 puntos de su rival? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tú qué piensas, Alejandro? Pues yo considero que tiene primero que tratar de interceptar esa pierna derecha. Lo están anticipando muy bien cada vez que trata de buscar, tiene que fintarlo. Si es posible entrar con el puño, que ya marcó 2 puntos así. Me parece que es un error entrar con guardias cruzadas, que es lo que le ha costado. Le ha costado bastante trabajar con su pierna derecha atrás, porque en el momento que intenta entrar explosivo, lo están anticipando todas las veces. Muy bien, vamos al tercer y último round definitivo en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Anthony Castellanos contra Davy. Sí, ahora vemos como desde esa guardia cruzada, el recurso que se utiliza bastante ante esa pierna delantera es intentar patadas con giro para tratar de buscar puntos adicionales, es lo que va a intentar ahora. 8-4, se recorta la diferencia por una falta. Vemos que entra con muy buena movilidad, ajusta la patada pero no marca potencia. Por proximidad al casco tampoco le alcanza a dar. 8-4, y efectivamente con un combate más movilidad y fintando es como ha tratado de desacomodar al deportista de Casanare. Y pasa el tiempo, 56 segundos, bueno, hay tiempo, pero tendría que hacer, bueno, los movimientos que le vimos a Anthony en la primer pelea que le transmitimos, no lo ha sacado acá porque realmente ahí fue donde sumó puntos importantes y él tiene esos movimientos letales. Exacto, sin embargo se ha encontrado con una defensa muy férrea por parte del de Casanare. 8-5 ahora, marca con un puño y tiene que seguir intentando por ese recurso. Ahora está solamente a 3 puntos, que una patada a la cabeza puede también hacer la diferencia. Vemos una muy buena defensa por parte del deportista de Casanare. 8-6, y ya se ve físicamente agotado el deportista de Casanare. Y un error que le pudo costar caro, atacar con un giro directo. 2 puntos, apretó. Es que Anthony está apretando tarde, pero bueno, ojalá le alcance. Obviamente sabemos las capacidades y apretó hasta el tercer round definitivamente. Exacto, sin embargo quedan 10 segundos en el marcador. Cometió el error de estar bastante más pasivo en los primeros rounds. En este round que está apretando un poco más, quedan 5 segundos, tiene que buscar 2 puntos. Ahora una falta, 8-7, lo dejan a 1 punto a falta de 2 segundos. Tiene que entrar con el puño muy seguramente para marcar el octavo punto y empatar la contienda. Se demoró bastante en soltar su técnica y se le fue el combate. Una lástima, Alejandro, realmente...
Anthony apretó hasta el tercero, sabemos que él tiene la capacidad, pero felicitaciones a David de Casanare por la victoria. Y bueno, lastimosamente Anthony esta vez apretó el acelerador en el tercer round. Si hubiera sido más consistente, hubiera podido ganar, aunque el de Casanare también lo hizo muy bien. John Davy. Sí, muy bien por el deportista de Casanare, que deja a Anthony en el camino y va a la final. Muy bien. Vamos al Doyan 3, en donde hay combate femenino, Alejandro. Sí, Estefanía Ariza, de menos de 40. Anderson y Brian en pantallas. Anderson, qué peto. Premiación, último llamado, masculino senior negro, menos 80 kilogramos, tercer puesto, Anderson David Gil López, Boyacá, tercer puesto, Llevano Perdomo Sergio, Huida, segundo puesto, Escobar González, Mario Fernando, Cundinamarca,
primer puesto, Vallenatón Camilo Valle, a premiación. Muy bien, estamos en revisión, Alejandro, ¿qué ha sucedido? Sí, como estábamos. Y subir el marcador incluso hasta 21, en ese momento vamos 21-7, a pesar que el deportista de Boyacá no hizo acciones de marcar. Ya es un error técnico, un error del sistema que están revisando en este momento para acomodar nuevamente el marcador y seguir con la contienda. Esperemos que se solucione esta situación para continuar con ese combate que lo tiene por ahora con una victoria a el deportista Boyacá. Muy bien, para las personas que quieren aprender taekwondo, sobre todo en la localidad de Suba, cuéntanos un poco del Team Sila, Alejandro. Bien, nosotros estamos ubicados enfrente del hospital de Suba, nosotros entrenamos de domingo a domingo, tenemos grupos por edades, trabajamos etapas de la formación hacia el alto rendimiento. Nosotros iniciamos desde las edades más chicas y vamos haciendo el proceso hasta grandes logros, como tenemos ahorita nuestro deportista David Felipe Paz, que inició también desde edades de cadete y ahorita ya lo tenemos en la selección absoluta. Muy bien, estamos esperando la decisión. Obviamente se vio que no le gustó la decisión al entrenador de Boyacá, entonces vamos a ver qué decide el cuerpo de jueces, porque obviamente se paró ya definitivamente el ritmo de este combate. Sí, prácticamente es como volver a iniciar. Ahora incluso mucha más desventaja va a tener el deportista de Bogotá, porque estaba acostumbrado a un ritmo de pelea que va a tener que iniciar otra vez, retomar el ritmo, y apenas hace faltan 10 segundos del segundo round. Bueno, entonces vamos con ese combate entre Valle y Casanare, que va 4-2 a favor de Valle. Bueno, por ahora que, mientras ya averiguamos los nombres de estos taekwondistas,
¿Cómo estás viendo el combate? Obviamente Valle está arriba por 2 puntos, Alejandro. Sí, está ya en la final de la categoría de los menos de 54 entre el deportista de Valle Urani contra el deportista de Casanare, que recientemente lo acabamos de ver dando la sorpresa, el batacazo contra uno de los favoritos, Anthony Castellanos. Entonces se logró meter a la final y pues por eso el combate está más reñido, está más apretado con un puntaje de 4-2. Muy bien, estamos viendo entonces final Valle contra Casanare. Muy bien, John Reyes de Casanare con el peto azul, empató el pleito, salió con todo a empatar ese pleito. Obviamente está recibiendo las indicaciones del entrenador de la Selección Colombia, William Duarte, y también de su entrenadora aquí presente. Sí, vamos 4-4, está dando una grata sorpresa para la delegación de Casanare, que se logra meter, 7-4, se logra meter y dar pelea en la final. Muy emocionante esta final, gran nivel, 7-4, y van sumando y están saliendo con todo el de Casanare. John de Casanare. Sí, a falta de un minuto, ya el deportista de Casanare parece que no tiene la intención de ir a buscar. Al parecer esa patada que recibió a la cara lo dejó un poco descolocado, un golpe psicológico, exactamente, golpe moral. A pesar, vemos que está debutando en la categoría de mayores y pues eso pesa bastante. Brandy de Valle, claro, obviamente se salió un poquitico, se desconcentró un poco John de Casanare, se le vio, ahí vino la patada en el rostro y bueno, se ve al Bayuno mucho más consistente en esta final. Exacto, sí, tuvo el éxito en este round de poder descolocarlo. Muy buena corrección, apostó por esa corrección, ya la ha podido conectar 3 veces, 14-6 en este momento. Sin embargo, el deportista de Casanare dio 2 rounds, muy buenos primeros rounds, donde apretó el marcador bastante. Y ante un deportista como Urani, que es uno de los llamados también a hacer buen papel en Juegos Nacionales. Hay que decir también que obviamente de aquí varios chicos van a estar siendo observados para estar en Juegos Nacionales, ¿no? Sí, claro, sobre todo pues Brani de Valle, que tiene también una gran carrera deportiva. Se puede meter en la final de Juegos Nacionales, según cómo se ven los enfrentamientos. Es el mejor rankeado en el campeonato y por eso vemos que queda campeón en una categoría que pudo haber sido bogotana. Así es, queda campeón y vamos. Brani, ven, no sé si... Muy bien, vamos a hablar con el campeón de esta categoría. Felicitaciones, por favor hacia arriba. Felicitaciones por este título y bueno, un gran combate final. Sí, muchas gracias, de verdad que fue un combate exigente, pero logramos hacerlo todo siguiendo las indicaciones del profe y estamos fuertes de seguir entrenando. Más fuertes, no ha definido nada todavía y falta. Muy bien, también eso es preparativo a los Juegos Nacionales en donde ustedes van por ese título también. Señor, vamos a ir a Juegos Nacionales, estoy clasificado también en TK3, combate por equipos, y nada, estamos fuertes, vamos a seguir trabajando y muy bueno el nivel también, eso hace que la competencia sea más exigente, nada es fácil, nadie gana fácil. Muy bien, felicitaciones, Brangi, campeón del Valle en su categoría, y vamos ahora con otra final, precisamente en este mismo Doyan 1, para que estemos pendientes, final femenina, ¿entre quién es, Alejandro? La final femenina de menos de 49 kilogramos entre Paula Maelcha de la Liga de Cundinamarca y Estefanía Ariza de la Liga de Taekwondo de Bogotá, la primera final para Bogotá en las categorías de mayores. Puede ser un combate muy cerrado. Las dos deportistas ya se han enfrentado varias veces, ya se conocen bastante, entonces desde el primer asalto va a comenzar con bastante fuerza, bastante intensidad el combate. Son atletas que tienen un nivel técnico, muy buen nivel técnico, y van a buscar, ¿por qué no?, una medalla de oro en este campeonato. Bueno, vamos a ver si Bogotá entonces gana su primera medalla de oro en esta final.
Y final femenina, Stephanie, ¿cómo es el apellido? Ariza. Stephanie Ariza, de Bogotá, y la de Cundinamarca, Paula Maecha. Paula Maecha. Paula contra Stephanie, Paula Peto Azul, Stephanie Peto Rojo. Estamos ya listándonos y vamos a quedarnos aquí en el Doyan 1 para esta final femenina. Vamos a ver si Bogotá gana su primer medalla de oro. No sé si Cundinamarca ya ganó también alguna medalla de oro hoy. No he tenido la referencia, pero me parece que es la primera final en mayores que también enfrentan. Muy bien. Ya va a comenzar el combate para que Alejandro nos lo narre. Es un combate que anticipa una final de Juegos Nacionales. Las dos deportistas han enfrentado prácticamente en todas las finales este año. Ambas deportistas con un muy buen manejo de pierna delantera. La deportista Paula Maecha, que le gusta buscar mejor técnicas descargando la pierna de atrás. Inicia Paula con más movilidad, buscando mejor iniciativa. Estefanía más conservada, más reservada, subiendo y anticipando. Muy buena anticipación para que no venga cortando, para que no venga a buscar la segunda técnica. Vemos como Paula va disparando patadas un poco más fuerte, más rápido. Estefanía sigue analizando y sigue buscando por dónde marcar el punto. Intenta con una acción en segunda. ¡Va, Matius! Bueno, Stephanie, también obviamente llegar hasta finales, la tecondista de Cundinamarca, un gran futuro, y lo que usted dice, una posible final adelantada estamos viendo acá en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá, pensando en los Juegos Nacionales. Exacto, ya es una final anticipada, las dos siguen trabajando con pierna delantera, el marcador no se modifica, sin embargo la iniciativa la ha tenido Paula de Cundinamarca todo el combate. Estefanía solamente espera con la pierna delantera, buscando anticipar y buscando que Paula no venga al intercambio. Va a haber una falta para ambas deportistas por no combatir, falta de combatividad, y sigue empatada la contienda 1-1. Busca descargando pierna de atrás, sin embargo el marcador no se modifica, 1-1, un combate más reservado, más conservado por parte de la bogotana. Paula, que se siente un poco más confiada, buscando más movilidad desde afuera, aprovechando su distancia. Muy bien, 1-1, una final, digamos que un primer round de estudio, obviamente se están jugando una medalla de oro, entonces ninguna quiere salir muy acelerada, de pronto hacer un movimiento equivocado, sino que todo está muy planificado en esta final por parte de las dos tecondistas. Sí, contando a Camila Rodríguez de la Liga de Boyacá, estas son las dos mejores atletas de la categoría en este momento, entonces se conocen bastante. Comienza más agresiva Paula, tratando de modificar el marcador, buscando con una furia desde adentro. Sigue buscando Paula con pierna de atrás, Estefanía, que parece más conservadora, sin embargo tiene muy buena defensa todavía. Buscando con una job larga, la defensa de Estefanía sigue siendo muy buena. La pierna delantera que no la deja marcar. Un puño que faltó potencia y mejor ejecución para que fuera marcado por los jueces. Seguimos viendo a una deportista, a la deportista de Cundinamarca, con mucha más movilidad que Estefanía. Estefanía, que no sale de su papel, no sale de su papel, buscando quizás un error, buscando en segunda acción en corrección, que es uno de sus fuertes. Vemos cómo inicia buscando descargar con pierna de atrás en segunda acción. ¡Pita, pita! ¡Vamos al empate! Intentaban las dos deportistas, Paula en bajada, Estefanía con un ataque indirecto después de pierna delantera, pero el marcador sigue estando apretado, 1-1. Siguen defendiendo las dos, Estefanía una postura mucho más defensiva que Paula, y va a quedar un round. Parece que Estefanía está guardando energía para remontar, para rematar este tercer round, irse arriba en el marcador. Bueno, igual muy pareja hasta final, 1-1 en el tercer round, y
Vamos a ver quién se sale con todo por esa medalla de oro en este tercer round de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. ¿En qué categoría estamos viendo, Alejandro? Categoría femenino, menos de 49 kilogramos. Menos de 49 kilogramos con dos niñas muy jóvenes que están comenzando a hacer su camino ya en profesional, en mayores. Iniciamos con el último asalto de esta final de menos de 49 kilogramos. Estefanía apuesta por mejor movilidad, va a tratar de descargar con pierna de atrás y Estefanía que trata de buscar la falta, pero falla y Paula se queda en el puesto, no juega a buscar la falta. Seguimos buscando, Paula, Estefanía que ahora apretada más, atacando desde distancia corta, va a tener problemas con la pierna de atrás si Paula logra conectar una doble desde ahí. Sin embargo, no pueden perder intensidad, falta de un minuto, es una final. Si termina así este tercer round, punto de oro, ¿cierto? Sí, señor, vamos a punto de oro. Los deportistas han definido dos de sus finales en punto de oro precisamente. Los dos puntos de oro se los ha llevado Paula Maecha y la otra final la ganó Estefanía por puntos. Tres finales han disputado. Bueno, dos para Paula, uno para Estefanía. Y esta es una final. Muy buena job Chayi que se estrella. Paula apuesta por mayor movilidad, sin embargo sacrifica más huecos. Ahora tendrá que venir a buscar y Estefanía a poner su mejor defensa. Falta de 20 segundos, 3-1. Estefanía cierra la defensa con todas las armas que puede. Paula apuesta por disparar la cabeza, muy buena defensa de Estefanía y sigue disparando, quedan 5 segundos, Estefanía tiene que permanecer, no puede dejar que dispare a la cabeza. Ahora va a ser 4-3 para Paula, 4-3 para Paula, en el último segundo se lleva la final, 5-3 y el combate finaliza en la última acción. Victoria para Cundinamarca, sí, se le fue a Bogotá, pero bueno, felicitaciones a Cundinamarca. Paula, ya vamos a entrevistarla para que estén pendientes en la producción. Sí, una final que se veía que Estefanía faltando 5 segundos se llevaba el combate, se relajó, pensó que el tiempo había terminado, cuando salió Paula aprovechó y marcó a la cabeza, tal vez una desconcentración de Estefanía faltando un segundo de combate y esto no se acaba hasta que se acaba. Muy bien, tenemos a Paula Maecha, ganadora de esta categoría de los menos 49 kilogramos en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Felicitaciones y bueno, en el último segundo te llevaste esa medalla de oro y qué peleón, porque estuvo muy pareja la pelea con Estefanía. Sí, señor, estuvo muy reñida y hasta el último segundo hay que pelear, siempre, no hay que entregarse. ¿A quién va a dedicar esta medalla de oro para Cundinamarca y obviamente para su academia, su familia? Pues esta medalla de oro va a dedicar principalmente para mi mamá, para Dios, para mi club Ilio y por supuesto para la Liga de Cundinamarca. Estábamos hablando con mucha gente y muchos piensan que esta es una final adelantada de Juegos Nacionales y ya se han enfrentado muchas veces. Entonces, bueno, la rivalidad deportiva seguramente puede continuar a futuro. Claro, Estefan y yo siempre hemos... La mayoría de las veces peleado la final y siempre está muy reñida la competencia, siempre. Entonces pues espero que en Juegos Nacionales yo pueda demostrar más de lo que he entrenado, más mi esfuerzo para conseguir la medalla. Bien, felicitaciones y obviamente a celebrar. Muchas gracias. Muy bien. Paula, la ganadora y lo que veníamos hablando, Alejandro, sí, qué gran pelea, se le fue la medalla a Estefanía en el último segundo, pero así es el taekwondo también, no solo en otros deportes, sino que obviamente un golpe en el casco puede cambiar la historia porque da más puntos. Sí, claro, y vimos que faltando un segundo, la deportista de Bogotá ya tenía la medalla de oro en el bolsillo y un muy buen recurso por parte de la deportista de Cundinamarca le dio la medalla de oro. Muy bien, estamos viendo otro combate en el Doyan 3, vamos a ver Boyacá contra... César, ¿los distingues, Alejandro? Muy bien, vamos a averiguar nombres. Y ya
Pero mientras tanto, por favor, que este, ¿cómo te está pareciendo ese combate que va ganando Boyacá, 3-0? Sí, esa bella de la Liga de Boyacá, estamos haciendo la final de menos de 68 kilogramos contra el deportista de César. Vamos, se acaba el primer round, vamos 3-1 a favor del deportista de Boyacá, que está peleando por la medalla de oro en esta categoría. Muy bien, José Castañeda del César, con el peto azul y el rojo, ¿cómo se llama, Alejandro? ¿Tú lo distingues? Jaro la Bella. Jaro la Bella contra Castañeda. Entonces, este combate 3-1 para Boyacá, para Bella. A Bella va arriba en el marcador. Ya también nos aproximamos, no sé si de pronto esta puede ser final o... Ya te confirmo. Vamos a averiguar, pero pues ya estamos, ya prácticamente estamos en las finales. Y bueno, ahí tenemos competencias en varios doyanes, entonces aquí arranca ese combate. Entonces, Abella contra el atleta del César. Sí, en una categoría donde no están los referentes, David Paz ni Oscar Muñoz, es una oportunidad muy buena de hacer puntos y de quitarle puntos a los otros deportistas. Ah, bueno, interesante, porque digamos que en esta categoría Oscar Muñoz y David Paz son los que están como definiendo quién es el mejor del país en este momento. Sabemos que en la última contienda que tuvieron Oscar Muñoz y David Paz ganó David, y bueno, también estos chicos pueden entrar en esa pelea entre estos dos grandes taekwondistas que en este momento son los mejores de su categoría en el país. Sí, claro, pues en realidad ellos están disputando los puntos que no consiguen los otros dos deportistas, y es una oportunidad muy grande para sumar, aprovechando que no están los dos más importantes de la categoría. Abella por ahora manejando los tiempos y los puntos en este combate, y parece que Boyacá va por otra medalla de oro. Sí, exacto, Abella es un deportista que lleva ya un buen recorrido y se nota con el trabajo que tiene, el manejo de los tiempos, el manejo de la distancia, intentando con correcciones, un abituro, muy buen recurso técnico que utilizó ahí desde distancia corta. Abella es hermano de Luana Abella también, ¿o no? Son familiares. Luana Abella también del registro de Boyacá, también así, sí, que es selección Colombia, sí, selección Colombia. De la categoría de menos de 54 kilogramos. Muy bien, pues por ahora contundente, ya 9-2, se le ve más contundente a Bella, y pues por ahora Boyacá tiene esta victoria. Sí, a Bella Anderson, que ya tiene prácticamente la medalla de oro en el bolsillo con un marcador de 9-2, ha manejado muy bien el combate. Muy bien, vamos, están en el descanso ya. Se retoma ese combate ya en 10 segundos entre Boyacá y César. Muy bien, vamos a ver qué sucede con este final de combate entre Abella y el atleta Fonseca del César. Inicia cortando la distancia, levantando la pierna para bloquear los ataques del deportista de César, que intenta ahora con el puño, pero desde una distancia muy corta, sin contundencia para asumir el marcador. Intenta con un giro indirecto, pero Abella tiene muy buen tiempo en bajada para poder contrarrestar ese ataque. Intenta una patada ya con un poco más de confianza. Un poco más de confianza, sin importar entregar ese punto de la falta, se hubiera llevado hasta 6 puntos con esa técnica. Seguimos 9-3. Sigue intentando con ese abituro,
Hay que cerrar la defensa porque la patada está entrando, sin embargo no da potencia. 10 a 3 por no combatir. Ahí, suelta la de atrás. Intenta una técnica hacia adentro y marca 13 a 3 de distancia cerrada. Se ve bastante como el deportista de Boyacá, ya que ya pues el recorrido que tiene, la experiencia le permite manejar muy bien este tipo de combates. Sí, no, ya Boyacá tiene esta victoria y bueno, a Bella. Obviamente una familia que ya comienza a distinguirse en el taekwondo y también hoy en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Sí, vemos como tiene muy bien esos tiempos de la bajada, tiene muy buen desplazamiento para evadir la patada y conseguir marcar. Se sale, entrega la falta, pero va a ser ahora 15 a 4 y la medalla de oro cae para Boyacá. Muy bien. Final de este combate. Menos de 68. Muchas gracias. La verdad fue un esfuerzo que ha llevado buen tiempo, más o menos un trabajo arduo, entrenando 8 horas diarias, en donde se ven los resultados. Bueno, obviamente su rival hizo un buen trabajo, pero hoy se estuvo muy contundente, se notó en el marcador y obviamente en el manejo del Doyan, en todo. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas, al muchacho lo mantuve siempre en su distancia y siempre fui al punto que era lo importante. Muy bien, buen trabajo Boyacá en esto, en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Están llegando a muchas finales y bueno, buena presentación de la delegación. Claro que sí, Boyacá se ha preparado arduamente. Ahorita nos preparamos para Juegos Nacionales. Tenemos una concentración en la cual esperamos tener una gran medallería. Una dedicación por esta medalla de oro para alguien, ya que estamos en vivo y en directo por Nenike Kamen Channel. No, pues esta medalla salí con mi familia, es la que ha estado apoyándome desde un principio, entonces más que nadie de ellos y adiós. Bien, felicitaciones. Anderson Abella, medalla de oro en Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Continuamos con más combates. Muy bien, ahora nos vamos a final de menos 87 kilogramos entre Chocó y Boyacá, que son los pesados de esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá, Alejandro. Sí, queda un round de esta final, 5 a 5, van muy igualados. Segundo puesto, Amaya María Alejandra, Santander. Primer puesto, Sara Roma, Santiago, Antioquia. Apreciación. Así es, Mendoza de Boyacá y Barguen de Chocó. Mendoza de Boyacá y Barguen de Chocó. Y Barguen con el peto rojo, Mendoza con el peto azul. En esta final de los 87 kilogramos, ya estamos viendo puras finales en Nenike Kamen Channel. Esos son los pesados de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Y vamos a punto de oro. El primero en anotar 2 puntos y se va a llevar la medalla de oro. Muy arriesgado, muy aguerrido el deportista de Chocó, que trata de ir a buscar con la pierna delantera. Bien con esa patada, sin embargo, esa patada entró, pero faltó más contundencia para que sumara, a pesar de que sonó la pechera muy bien. Las potencias se van registrando, si,
si eso termina empatado, el que mayor cantidad de toques tenga es el que va a ganar el punto de oro. Quedan 20 segundos de este punto de oro, el marcador no se modifica. Más cansado, sin embargo, se nota el deportista de Chocó. ¡Qué marca después de un corte a falta de 9 segundos! Y Ibargüen se queda con la medalla de oro en los 82 kilogramos para Chocó. Ya esperamos acá a Ibargüen, obviamente está... Esperemos que se quite el peto y ya hablaremos con Ibargüen. Medalla de oro para Chocó. Hacia allá, mira. Sí. Muy bien, Carlos Ibargüen, felicitaciones y medalla de oro. Pino Ibargüen, felicitaciones por esta medalla de oro para el Chocó. Chocó hace presente, dice presente en la Copa Ciudad Internacional de Bogotá. Sí, señor. Gracias a Dios logramos tener el triunfo. Un poquito agitado por el tema de la altura, pero gracias a Dios pudimos conseguir la victoria. Gracias a mi profe. Gracias a mi profe. Gracias a mi familia. Hemos estado pasando por unas dificultades a nivel administrativo. Nos toca venir con nuestros propios recursos, pero aquí estamos dando la lucha. Gracias a Dios conseguimos la victoria. Les iba a decir, obviamente esta medalla de oro es premio a un esfuerzo que están haciendo ustedes y ojalá que se den cuenta en la gobernación y todo eso que los chicos están dejando un alto nombre de la tierra y ese departamento, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos con el creador porque los esfuerzos han valido la pena. Hemos logrado muchas cosas a pesar del abandono estatal, del abandono del gobernador, pero aquí vamos y yo sé que en Juegos Nacionales lo vamos a hacer. Eso le iba a preguntar, listo, ya queda listo para Juegos Nacionales, obviamente si pudo ganar la medalla ahora acá, allá también lo puede lograr. Sí señor, con la ayuda de Dios es la idea y la mentalidad que tenemos. Siempre salimos aquí sabiendo que todas las dificultades que hay a nivel administrativo, cuando estamos acá dentro del tatami, todos ya estamos iguales. La infraestructura que tienen otros, todas esas diferencias que están antes de entrar al área, desaparecen ahí, desaparecen dentro del tatami. Muy bien, muchas gracias. Y la noticia, Chocó ha ganado medalla de oro entonces en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Bien, vamos a final femenina en menos 49. ¿Quiénes están compitiendo? ¿Las distingues? ¿Alguna de las dos? Santander, la deportista de Casanare, es azul, Luz Jenny Cárdenas, era la que era dueña de la categoría antes de que llegara Andrea Ramírez. Y está aprovechando su ausencia para hacer puntos en este evento. Muy bien, ya averiguamos el nombre de la otra chica, pero bueno, vamos. El marcador 0-0 en este primer round de la final de menos 49 kilogramos. Sí, ambas deportistas buscando muy bien con pierna delantera. Bien, un primer round sin mucho que arriesgar. Subió a la perna la deportista de Casanare, perdón. Bien, intentando anticipar, Luz Jamie de Casanare, intentando anticipar todas las acciones de la deportista de Santander. Y termina el primer round.
Angeline Smith de Santander en final. Angeline Smith. Bueno, Santander, creo que no sé, no había visto competidores de Santander en finales. Puede ser también primera medalla para Santander si la logra, obviamente, contra Casanare en este momento. Angeline Smith. ¿Tiene mi chaqueta, la subida? Pendientes las personas de Santander que nos estaban preguntando sobre sus atletas. Aquí hay una finalista. Sí, la final de los menos 46 kilogramos. Iniciamos con el segundo round. Siguen trabajando. La chica de Casanare tiene muy buena defensa también con la pierna delantera. Busca una muy buena corrección al costado, consiguiendo los 3 puntos, 3-0. La deportiva de Santander, que busca a toda costa tratar de remontar esa diferencia, pero muy buena defensa cuenta la deportista de Casanare. Muy bien, Santander, y bueno, Santander contra Casanare, y parece Casanare que logra empatar. 3-3. Marcó una muy buena técnica desde adentro. Smith, ¿cómo se llama la de Casanare? Discúlpame, Alejandro. Luz Jamie Cárdenas. Cárdenas contra Smith. Y va a ser 4-3 a favor de la deportista de Santander. Tendrá que seguir buscando porque ahora el marcador se alternó. 4-3, seguimos con la deportista de Santander, un poco más aguerrida, tratando de romper esa defensa que tiene la deportista de Casanare. Intenta una muy buena patada por dentro. Muy bien, Casanare, ¿ya habías visto algún finalista también? De Casanare no he visto. Puede ser, bueno, puede ser una primer medalla para Casanare y para Santander. Igual tenemos que averiguar bien, pero Santander sí no había visto en finales por ahora. De Casanare se está disputando ahorita la otra final. Muy bien, en el Doyan 1, otra final también. Otra chica de Casanare. Judy Pérez de Casanare, la Liga de Casanare, de Petro Rojo, que acaba de quedar campeona. Muy bien. Entonces, Casanare ya tiene una medalla de oro en femenino. Igual toca hacer bien el recuento porque hay finales que de pronto pasaron. Pero bueno, seguimos con esta final Casanare-Santander. Sabemos que Santander no hemos visto por ahora finalista. Vamos a ver si la logra. Sí, comienza el tercer round, un combate más apretado, 4-4 ahora. Iniciamos, las dos deportistas siguen estriando muy bien con la pierna delantera. Luz, que busca con una corrección, sin embargo no marca. Un anillo que busca la deportista de Santander, que se queda en el camino. Y muy bien esa defensa de Luz, que ahora marca por debajo, aprovechando que la deportista de Santander había arriesgado y había abierto el hueco por buscar a la cabeza, y se pone 6-4 ganando la deportista de Casanare. Igual una final muy pareja, solo la separa 2 puntos. Igual también ha estado Santander arriba en el marcador. Muy buena final femenina estamos viendo en este momento en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Sí, ahora es 6-5. A falta de 50 segundos del último round. Sigue buscando, intenta anticipar la deportista de Casanare, marcando por debajo, nuevamente aprovechando. 8-8, se empató. Buena pelea estamos viendo y buena final estamos viendo en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá, Alejandro. Exacto, 8-8. Luz marca por debajo cuando la deportista de Santander tiene la pierna buscando la cabeza. Y marcan las dos, 8-8 efectivamente, a falta de 30 segundos. ¡Vamos, gemela!
15 segundos, el marcador no se modifica, seguimos 8-8. Proponen guardias cruzadas para buscar con pierna delantera. 11-8 y marcamos a la cabeza, faltan 5 segundos. Y la final es para Santander. Victoria para Santander, felicitaciones. Creo que es la primera medalla de Santander. Ya vamos a tener a la protagonista, Smith. Muy bien, estamos con Angelín Saldaña Smith, ganadora en su categoría, y felicitaciones, una medalla para Santander, y bueno, gran final, y te llevaste esa medalla en los últimos segundos con mucha decisión. Sí, gracias a Dios, todo esto ha sido muchos sacrificios de familia, de profesores que me han ayudado mucho, que lo he entregado con corazón, que eso es lo más importante. Bueno, para la gente de Santander que ha estado pendiente de tu presentación, ¿qué le puedes decir? Ya tienes la medalla de oro, pero ¿a quién le dedicas de allá de Santander todo este logro que has tenido en el día de hoy? Pues este logro se lo dedico a mi mamá. Mi mamá ha luchado mucho por mí y fue el maestro César que me ha ayudado. No importa cuántas veces me he caído, el maestro siempre va a estar con la profesora Claudia. Siempre ha estado conmigo, gracias a Dios. El próximo reto, me imagino que Juegos Nacionales. Sí, gracias a Dios. Con eso sí, más trabajo, más duro, muchos sacrificios para alcanzar la meta, que es ganar. Bien, felicitaciones y vaya por otra medalla más en Juegos Nacionales entonces. Muchísimas gracias. Muy bien, otra campeona más en las pantallas de Nenike Kamen Channel. Vamos a ver si hay otra final o si ya terminaron, pero vamos a estar pendientes si ya quedan otras finales. Pero bueno, les llevamos finales de Santander, de Boyacá, de Casanare, y bueno, creo que ya terminaron todas las finales, Alejandro. Sí, ya terminamos el evento, todas las categorías. Bueno, Alejandro, aquí que vamos a estar en pantalla, nada, muy emocionante ver ganar medallas. Me emocionó mucho la medalla de Chocó, por ejemplo, porque nos contaban que hay poca ayuda económica y venir a hacer tanto esfuerzo y ganarse una medalla con los monstruos que son Boyacá, Bogotá, Casanare, realmente es muy emocionante ver que personas que hacen tantos sacrificios vengan y ganen acá en esos torneos que son grandes y obviamente les sirve como preparación a los Juegos Nacionales. Claro, además que, como lo dices, de Chocó son ligas que no son muy referentes, pues en este del taekwondo, incluso ni siquiera en los deportes, y ver que ganan una medalla de oro haciendo ese sacrificio, no van a todos los eventos, pero cumplen en este evento que vinieron, que pudieron asistir. Alejandro, ¿qué podemos esperar el tercer día de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá? El día de mañana ya son todas las categorías del Open, todas las categorías distritales, pues vamos a ver a aquellos deportistas que quieren entrar y pues mantener su cupo en la selección Bogotá, también de cara al ranking distrital. Obviamente tú conoces mucho a los atletas de Bogotá, ¿cómo ves la presentación de ellos en el día de hoy? ¿Qué puedes concluir? Bueno, pues se nos escaparon dos medallas de oro, como pudimos verlas, la de Anthony Castellanos, que la teníamos casi en el bolsillo y se nos fue también, y la de Estefanía Ariza, que nos fue faltando un segundo. Digamos que son las categorías más fuertes que nosotros tenemos, pues contándola a Felipe Paz, que no tuvo la oportunidad de participar. Entonces, pues a veces esas cosas ocurren en el deporte. También vemos que hay mucha juventud, digamos, en el equipo de Bogotá, porque hay niñas que están pasando de ser juveniles a mayores, y enfrentar final ante una mayor con experiencia, pues digamos que es muy importante para ellas, pero ahí ganan millas. Claro, y son semillas que hay que seguir explotando, personas que obviamente van a poder pues más adelante darle los resultados que queremos en Bogotá, como se ha venido trabajando desde las categorías juveniles, pues hasta las categorías de mayores que se están fogueando ahorita. Muy bien, vamos a estar en el Live Taekwondo, estamos ya finalizando la transmisión,
un día muy emocionante en esta Copa Internacional Ciudad de Bogotá, Alejandro. Y bueno, hablábamos, vamos a ver si de pronto hay algún atleta. Pero bueno, ¿qué más le gustó este segundo día de competencias? Y nos quedan los días de taekwondo también. Sí, claro, además, pues el estilo de los deportistas de Bogotá es un estilo que proponen muy buen intercambio de técnicas, un estilo que es más vistoso, digamos que nos sacrifican pues que les estén marcando, pero hay bastante vistosidad en ese tipo de combates. Por ejemplo, el chico de 63 kilogramos, Santiago, un muy buen combate que le pudo hacer a Álvaro, a pesar de ser selección Colombia. Muy bien, Alejandro, vamos un momentico aquí, si deja sentar al presidente de la Liga de Taekwondo de Bogotá, Eduardo Aguilar, para hacer nuestra conclusión del segundo día de competencias. Muy emocionante ver que todas las ligas han estado compitiendo, dando lo mejor de sí, maestro Udaldo, y realmente muy positiva la conclusión de este segundo día en la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Sí, pues muy buena la competencia y el nivel muy alto. Los deportistas, pues muy contentos, las delegaciones. Entonces, pues gracias a Dios. Los resultados son muy buenos. Estábamos hablando con Alejandro, que conoce muy bien el equipo de la selección de Bogotá, y ahí digamos que algo interesante, y es que muchos jóvenes están compitiendo ya en profesional, inclusive llegaron a pelear medallas. Entonces se está haciendo un buen trabajo y bueno, obviamente haciendo un proceso que viene de juveniles y entrando a mayores, que no puede ser también de una. Sí, todo el semillero que viene de infantiles, los cadetes, los juniors, y ahorita se ha notado que están pasando ya a mayores, compitiendo con mayores, y el nivel es bastante bueno de ellos. Maestro Udaldo, ¿qué podemos esperar del tercer día de competencias de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá? Bueno, en ese tercer día estaremos con el Open, una gran cantidad de competidores y a la vez de combates. Se va a estar trabajando en las cinco áreas. Esperamos pues que vaya a ser muy masiva la competencia, ¿no? ¿De qué horas a qué horas mañana se espera la competencia, maestro? Estaremos iniciando 8 de la mañana, terminar más o menos sobre las 8 de la noche. Muy bien, pues este es el segundo día de competencias de la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. Obviamente vimos muchas finales, mucha emoción, y nada, maestro, mañana sigue el taekwondo y esperamos que todo esté muy bien para el día de mañana y que el Open sea también igual de bueno al ranking, que fue lo que vimos hoy. Sí, Guido, muchas gracias, y esperarlos mañana que estén acá, la entrada completamente gratis para que estén apoyando a Bogotá. Muy bien, esta es la Copa Internacional Ciudad de Bogotá. ¿También, muchachos?